Conectad con nosotros. Línea directa 4-325-1220. A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga. Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad, ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy que el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi Este grupo uruguayo que se llama Cuatro Pesos de Propina abre la semana de buenas compañías con este tema titulado Mi Revolución. Mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución.
hoy, dice esta canción, la pelea que doy es quererme más y el grito que doy es el silencio. Y ¿sabes qué? Muchas veces, en los últimos años, aprendí a hacer silencio ante determinadas cosas. Como dice la oración de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Aprendí a aceptar las cosas que no puedo cambiar. Que no puedo cambiar en los demás, ¿no? Que no puedo cambiar cierta hipocresía, no puedo cambiar ni transformar cosas que veo, no puedo cambiar injusticias, no puedo transformar a los que las cometen. No me acostumbré a la maldad, no me acostumbré a las noticias de dos motoqueros que para robarle un celular a una mujer embarazada le patearon la panza, ni me acostumbré a una nena de 2 años golpeada y muerta a los golpes por el padre o por la madre, ni violada, ni me acostumbré a toda esa mierda. Pero muchas veces hago silencio. ¿Sabes por qué? Hago silencio de todo eso porque no me acostumbré a los políticos, no me acostumbré a la banda de ladrones crápulas que le dieron un puesto a Macri, que no estoy defendiendo a Macri tampoco, en la FIFA, y Tinelli, que es un chorro de cuarta con las elecciones de la AFA, y Moyano, que creo que nunca manejó un camión en su vida y tiene millones y millones de dólares, lo critican, y toda esta mierda que nos rodea, toda junta, o sea, toda junta, el otro no se hace responsable de los 4 años de gobierno de mierda que tuvo, por pelotudo, o por ignorante, o por inocente. ¿Y sabes por qué hago silencio? Y no es que me acostumbré, porque me dedico a acompañar a los que puedo ayudar a transformar. Tengo un llamado ahí que dice urgente, me dice en el papelito. Pero es esto, ¿no? Había un tipo en una playa muy solitaria y habían quedado decenas de miles de estrellas de mar anegadas en una estrepitosa bajada que hubo del mar, por esos movimientos marítimos que hay. Y alguien lo veía tirar estrellas de mar hacia el mar, ¿no? Las tomaba y las tiraba, ¿no? Que fuera del mar iban a morir. Entonces se acercó y le dijo, ¿para qué? Si acá hay miles. Y dije, bueno, voy a salvar las que puedo, dijo el tipo. Y eso es a lo que yo me dedico, ayudar a que se salven aquellos que quieren, porque yo no puedo salvar a nadie, yo puedo ayudar a que el otro se salve, yo no puedo curar a nadie, puedo ayudar a que el otro se cure. Yo, como digo siempre, el que dice que cura a alguien está loco o delira. Uno es un ayudador profesional. Bueno, hola, buenas noches, llamado al aire. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Camila es mi nombre. Camila. Esa voz me suena distorsionada, pero parecida. Ay, me salió mal. Dios santo, claro que te salió mal. Ay, me salió re mal, la tendría que haber practicado. Claro, puesto algo en el teléfono. Sí, te salió muy mal, flaca. Bueno, feliz cumpleaños. Después de 11 años. Mirá si me creías, pero no ibas a caer porque me viste despierta antes de ir. No, pero es muy difícil que me pasen un llamado al aire sin que yo sepa, y a esta hora, cuando estoy haciendo una apertura, es muy difícil. Es que me iba a meter sin que digas nada, pero bueno, justo dijiste que tenías un llamado. Me parece que Gerardo botoneó ahí. No. ¿No? Me hizo seña de un llamado, me hizo gancho. ¿Entendés? Claro, no te tenía que hacer seña. Gerardo... Pero si te metes al aire, yo me enojo con Gerardo, ¿entendés? Porque... No, en tu cumpleaños no. En mi cumpleaños no. Sí, me enojo igual. Porque... No, hay inmunidad. Pero la inmunidad es para mí en mi cumpleaños, no para los demás. Yo soy el que cumple años. Lo único que falta es que vos, por ser mi esposa, creas que también en mi cumpleaños tenés inmunidad. No, esperá, obvio, flaca. Obvio que tengo. Y si el otro día vos me llamaste así, me interrumpiste mi primera apertura. No, bueno, pero eso fue por otra cosa, porque era tu primer programa, ¿entendés? Pero no era tu cumpleaños, es tu primer programa. Sí.
y dentro de todo uno sabe el cagazo que da el primer programa, si me da todavía tensión y nervios a mí cuando cambio de radio, porque hay oyentes de la radio nueva que no lo conocen a uno, y bueno, imagínate vos en el primer programa de tu vida. Sí. En realidad fue un acto de generosidad, caridad, apoyo, sostén, pero vos, que vos tendrías que agradecerme, y lo tuyo es una irrupción. Claro, lo mío es generosidad. ¿Pero vos sabías pura. Que yo te iba a llamar ahora? ¿Vos intuiste que yo te iba a llamar ahora? No, miré el celular por las dudas que hubiera mandado un mensaje, porque lo tengo bajo, porque yo te dije antes de irme, no te quedes despierta hasta las 12 para saludarme, dormite y listo. Sí. O sea que no te lo imaginabas. No. Bueno, feliz cumpleaños, amor. Bueno, muchas gracias, esposa. ¿Qué? Muchas gracias, esposa. Bueno, pocas, ahora sí me voy pocas a personas saben lo que significa ¿qué? La palabra esposa. Pocas personas. Sí, el otro día me lo dijiste, pero no me lo acuerdo. Claro, viene de una voz, no recuerdo si griega, pero bueno, el asunto, es, el origen no interesa, significa compromiso. No significa atadura ni encarcelamiento, significa compromiso. Sí, que suena medio raro por las esposas. En el castellano. ¿Cómo se dice esposas en inglés? Esposas en inglés, ¿lo sabés? Ay, no sé. Bueno, yo tampoco. No sé. Yo menos que vos. No. Pero, porque es castellano, asemeja, ¿entendés? O sea, bueno, según como digas pizza en Brasil, suena a la comida o a otra cosa. ¿Entendés? Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Está todo en las palabras. Está todo en los lenguajes, que como son tan diferentes y no hay un lenguaje que nos unifique en el mundo, solo el lenguaje de la música, que todos la entendemos, ¿no? O la comprendemos, no la entendemos, pero la comprendemos. Te cantan en, qué sé yo, en senegalés, viste, va a ser complicado, pero la música, la melodía, la entendés. Bueno, muchísimas gracias, señora. Bueno, te mando un beso. Muchas gracias. Te veo mañana, creo que mañana. No, ¿mañana hoy? ¿Mañana nos vemos? Mañana no sé, el miércoles. ¿Me invitas? ¿A mi cumpleaños? Sí. A mí me gustaría pasarlo con la gente que yo invité, pero vos tenés que estar, ¿qué voy a hacer? Ah, bueno, está bien. Bueno, de última estoy no, un ratito. No, gorda, porque hay que ayudar a servir la mesa y todo lo demás. Entonces, venite. Está bien. Bueno, sí. Voy un toque. Sí, ponete guapo. Hago como las plantas, como el otro día, te hago el delivery. Te compré un uniforme de un guardapolito celeste y todo. No, horrible, no me jodas. Qué feo. Bueno, chao. Bueno, amor, te amo, un besito. Chao, bueno, chao, un cariño besito, grande. Besito, chao. Yo también. Bueno. Y entonces decía yo que dejé de gastar energía en cosas que no puedo cambiar, en poner la energía en las que sí puedo cambiar, ¿no? Y tratar de establecer la diferencia. Es la oración de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Una cosa así. No porque yo haya ido a Alcohólicos Anónimos, no tendría ningún problema de haberlo necesitado haber ido, pero hay muchos pacientes que he atendido con alcoholismo y que los he mandado a Alcohólicos Anónimos, además de hacer terapia, ¿no? Porque es una organización excelente. Y entonces, y dediqué a esto a la revolución, ¿no? ¿Qué es una revolución, ¿no? Es decir, las revoluciones se dan de abajo hacia arriba, ¿no? Las revoluciones en realidad no son los golpes de Estado militares, eso no es una revolución, es un golpe de Estado. Acá o en otros países, ha habido en toda Sudamérica. Bueno, Franco gobernó España hasta que se murió. Viejo tan omnipotente que estaba muriéndose, le quedaban horas. Y se escuchaba desde su residencia, a través de las ventanas, estaba en su lecho de muerte y se escuchaba un ulular de la gente, ¿no? Y entonces le dijo, moribundo, le dijo, ¿qué es ese ruido, ¿no? Y es el público, es el pueblo, le dijo este asesor, esta persona que estaba con él. Es el pueblo que viene a despedirse. Y Franco dijo, ¿por qué? ¿A dónde van? Un jodido.
terrible, omnipotente, de lo peor. Que no era general, era generalísimo. Bueno, nada, esos son golpes de Estado, ¿no? Las revoluciones se dan de abajo hacia arriba, como la Revolución Francesa, ¿no? Por la gente, o aquí tuvimos algún movimiento desde las bases, como es el Cordobazo en su momento. Y después toda una mierda, desde los subversivos hasta los militares, que son la misma mierda con distinto nombre. Es decir, la misma crueldad, con uno con uniforme y otro sin uniforme. Y que de alguna u otra manera, después de haber vivido 65 años, me hartaron viendo que todos están millonarios, y sin tener ningún motivo. Me hartó la demagogia de decirle a la gente lo que quiere escuchar y después hacer lo que cada uno quiere y le importa tres carajos de más y cagarse en ello. Y me hartó la masividad de este pueblo, la mayoría de este pueblo cobarde, ovejuno, reaccionario ante pelotudeces y ante cosas importantes, agachar la cabeza y bancarse todo. Entonces voy con el 1-1. Y no con el 1-1 de la presidencia del turco simio orangután Méndez, sino con el del dólar y la paridad 1-1, sino con el 1-1 del 1-1, del estar con otro, de esta cuestión de poder escuchar la mente, el alma y por ende las consecuencias en el cuerpo del otro, y entonces ayudarlo a que se encuentre y que haga una revolución, ¿no? Que las revoluciones son, como decía yo, del pueblo hacia arriba, ¿no? Del pueblo hacia arriba, ¿no? Entonces, de adentro, de lo intestino por interno, ¿no? A lo interno se llama lo intestino también, hacia afuera, ¿no? Entonces, así deben ser las revoluciones de las personas, de adentro hacia afuera, porque como vengo diciendo muchas veces, y escucho mucha gente hablar de cambio y cambio y cambio, ¿no? El cambio no sirve para nada. O sirve, sí, pero no alcanza para nada. Entonces, esta revolución que yo le llamo transformación, que ahí sí la palabra tiene peso y ahí sí hay un giro desde otro lugar, de transformación, no cambio, ¿no? Entonces, Don Diego de la Vega se transformaba en el zorro, ¿no? Es decir, no cambiaba de caballo, o cambiaba de puro, de habano, o cambiaba de canción en la guitarra, ¿no? Y Bruno Díaz se transformaba en Batman, ¿no? Y la transformación era tal que era otro, no era ni el Santulón, ni esto, ni el que recitaba poesías, ni nada. Era una transformación en estos superhéroes. Y entonces las personas que realmente ponen los huevos o los ovarios para hacer eso, para dejar de ser eso y aparecer como otra cosa totalmente diferente, entonces son revolucionarios de su vida, de su propia vida. De su propia vida, ¿no? Y entonces hay un posteo, un audio, ¿no? Que se lo pasaste a Gerardo. Sí. Hoy, en base a una frase que le dije yo a una... Mi mujer siempre anda metiéndose en los programas que yo hago, ¿no? Y anda escuchando. Bueno, ella maneja las redes sociales con dos personas más. Pero fundamentalmente la parte base de investigación de los programas y programas viejos, inclusive de otras épocas, y qué sé yo, lo hace Gaby. Después está la parte de diseño, después está, bueno, las web, las páginas web y todo eso. Está Caro y está Pablo, pero otro Pablo, no Pablo, el psicólogo. Y Gabriela había escuchado en una charla una frase, qué sé yo, de todas las tonterías que digo, una de ellas tenía que ver con algo que está grabado ahí, ¿no, Gerardo? No es muy largo, ¿no? Pero lo quiero compartir. Lo posteamos hoy en las redes, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Y sí, esto es lo que sucede, ¿no? Porque agota mentalmente la resistencia al deseo.
Es decir, escaparte del deseo, escaparte de lo que tu alma está propiciando en este juego interactivo que es el del cuerpo, la mente y el alma. Cuando tu mente pasa a ser el amo de tu alma, lo cual tendría que suceder al revés, entonces te agota. ¿Por qué? Porque te contiene, te limita, te retiene, te impide. ¿Tratando de qué? Y tratando de respetar los mandatos. Entonces hay una lucha interna. Hay una lucha interna todo el tiempo entre lo que deseo y lo que debo. Lo que debería, lo que tendría, pero no lo que tendría que hacer para ser consecuente con mis deseos, sino lo que tendría que hacer para cumplir el deseo ajeno. Lo que tendría que hacer está. Por eso la víctima del psicópata se queda. Porque el psicópata le permite totalmente la restricción. Entonces, por las dudas, se busca un carcelero. Por las dudas de que le asalte el deseo de ser libre, se busca un carcelero. O se busca un niño, ¿no? La mujer. Y los tipos se buscan una mujer celosa, posesiva, ¿no? Entonces digo, porque son desconfiados. Pero ¿qué les impide? Entonces digo, lo que te agota es esto de escaparte de vos mismo. Escaparte de lo que no sabés que sos, pero te da miedo serlo. Porque no hay otra cosa que pueda superar los mandatos que no sea la acción. Entonces digo, ¿cómo experimenta uno la comida que le gusta? Y probándola. ¿Cómo experimenta uno el ser sí mismo? Y siguiendo sus deseos. Porque el sí mismo no se encuentra, hay que construirlo. Entonces digo, desde algún lugar, el agotamiento que mucha gente tiene, que dice, no puedo más conmigo, no puedo más, no sé quién soy, no sé qué esto, no, la, 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 es porque viene escapándose de su alma, de escuchar el alma, que es escuchar al niño. Viste que los niños en general saben lo que quieren, no son muy complicados. ¿Viste? Quiere esto, quiere jugar, quiere esto, quiere lo otro, va derecho a lo que quiere, va derecho al enchufe, mete los dedos, curiosea la vida. Bien. Pensá qué estás haciendo, pensá cuánto agotamiento tenés, vos, varón, vos, mujer, cuánto agotamiento tenés, cuánto cansado, cansada, cansada o cansado estás y de qué, si no es de siempre más de lo mismo. Y si estás cansada o cansado de siempre más de lo mismo, es hora de cambiar la receta. Entonces yo decía que la frase era, la que encontró Gabriela era, estás agotada, yo le decía a una oyente en una charla al aire, estás agotada de escaparte de vos misma. Agota eso, porque es un esfuerzo terrible. Siempre repito lo mismo, agota hacer de otro. Es un esfuerzo terrible. Yo que he hecho teatro, sé lo que agota hacer de un personaje. En esa hora y cuarto de la obra de teatro, uno se cansa más si se mete en el personaje que en 10 horas de la vida cotidiana. Cuando yo hago de yo, que es prácticamente todo el tiempo, porque no estoy haciendo teatro, y trabajo 8 o 9 horas y atiendo pacientes o vengo a la radio, hago de mí. Sí, me canso por una cuestión de horas de no haber dormido, a veces porque pongo mucha energía, casi siempre pongo mucha energía y se nota. Pero hacer 2 funciones de teatro cansa más que las 10 horas de sentarse en un consultorio haciendo radio o atendiendo pacientes, por la mierda. Porque estoy haciendo de otro, porque es un esfuerzo salirse de uno. Ahora, si uno se sube a un escenario y dice la letra, dice lo que le toca y no lo vivencia, pero cuando uno tiene que llorar, ¿no? Haciendo su personaje evoca a su padre muerto y levanta la copa de vino y se acuerda de su padre, que mi padre no estaba muerto en ese momento cuando yo hacía aquella obra de teatro u otra, pero bueno, la otra no trataba de eso, y está con la supuesta cuñada y le dice, y mi padre también se murió y yo estaba en el exilio, o sea, mi personaje estaba en el exilio, o sea, fíjense que yo digo, yo estaba en el exilio. Entonces los ojos se me llenaban de lágrimas. Meterse en el personaje, en un tipo exiliado que yo nunca lo estuve, con un padre muerto que no lo tenía, y que la emoción surja, agota. Entonces,
agota escaparse de uno mismo, agota hacer de otro, agota de manera extrema. Bueno, es esto. Por eso se precisa una revolución. Y las revoluciones, las verdaderas, no los golpes de Estado, ¿no? Ni los golpes de Estado, ni los golpes de Estado económicos, ¿no? Bueno, a través de la economía se somete a un país, a un pueblo, o lo que fuera. Que acá no, eso no sucede de potencias exteriores, ¿eh? El chamullo que le dan a la gente, que el Fondo Monetario, pero que se vayan a la reputa madre que los parió. El Fondo Monetario no te obliga a tomar ni un peso de préstamo. Los hijos de puta que se afanan del producto bruto y el producto inteligente, todos los productos que hay, hace 70 años que se lo vienen afanando dentro del país, y decenas y centenas de miles de millones están afuera, le piden ellos al Fondo Monetario Internacional. Si vos vas a un banco, el banco no viene a tu casa a tocarte timbre y te ofrece crédito y te obliga a tomarlo. Si vos vas a pedir un crédito, lo vas a pedir vos. ¿Qué le vas a echar la culpa al banco después? No, hermano, para nada. Pero se comen el chamullo de los invasores, el va, se comen el chamullo que quieren estos cuatro de copa, que son todos unos cuatro de copa, porque me parece que si me pongo un lápiz en la oreja yo escribo mejor que la mayoría de los pelotudos que nos gobiernan, ¿entendés? Y que nos gobernaron. No te digo un lápiz en el culo porque sería demasiado, pero un lápiz en la oreja seguro. Entonces digo, y mirá que yo no soy ninguna lumbrera, ¿eh? No soy ninguna lumbrera. Pero la verdad, en un congreso nacional de partidos vecinalistas, me acuerdo que en una formamos comisiones, yo era candidato por la provincia de Buenos Aires, por el vecinalismo provincial, y me acuerdo que formamos comisiones con vecinalistas de otras provincias para hacer un trabajo en un congreso nacional para sacar conclusiones. Y yo fui el orador de mi comisión, ¿no? Cada comisión designaba un orador y uno explicaba a las conclusiones sobre el tema, sobre cada uno de los temas que cada comisión había tratado. Habíamos como, bueno, no sé, algunos cientos de personas, intendentes vecinalistas de todo el país, candidatos, concejales vecinalistas, bueno. Y cuando yo tuve que explicar el trabajo de la comisión, cerré esa charla diciendo que no todos, porque todos no hay en ningún lado de todo, ni para todo, pero que la mayoría de los vecinalistas cumplíamos con algo que Platón había dicho en su libro La República. En el libro La República, Platón dijo, hay personas que se dedican a la política no por el gusto de hacerlo, sino para no ser gobernado por incapaces. Esa es nuestra función y por eso estamos aquí. Y fue un aplauso cerrado de toda la concurrencia, porque esa es, por lo menos, no, yo dije, yo lo siento así, por lo menos era mi realidad. Entonces, creo que cuando el obispo me vino a buscar a mi casa y almorzó conmigo y me dijo, nosotros veníamos con agrado, porque la iglesia generalmente no te pide, ¿no? Te pide indirectamente. Nosotros veníamos con agrado que vos te dedicaras a esto y lo otro. Y dije, déjame de joder, ¿no? Pero al final, ¿viste cómo es la cuestión? Me dijo, tenemos que dividir la matanza y tenemos que echar a la mierda que nos gobierna de la matanza. Hablando entre hombres, ¿no? Sin el cuello blanco de obispo ni toda esa huevada, ¿no? Tenemos que echar a la mierda que nos gobierna de la matanza. Después se murió el viejo a mitad de camino y no llegamos a la cuestión. Pero la vida es así, ¿no? Cuando no tiene que ser, no es, y por más que uno empuje, si no es el momento, no es el momento. Y en un momento de mi vida, y cuando se murió el obispo, vi la oportunidad de rajarme por la tangente y teniendo una conversación con Dios, con el que cada uno crea, pedirle por favor que si en algo yo tenía que servir a alguien, y si de algo iba a tener que servir para los demás, que fuera con cualquier otra cosa que no fuera la política. Y ahí me encontré. Y ahí, a partir de ahí, ¿no? Esto estoy hablando del año 99, de 2000, a partir de ahí se fue dando, ¿no? Un día
en una quinta en Moreno de un gran amigo mío. Había una psicóloga que trabaja en el Borda y muy buena profesional, Ana María, que era amiga de mi amigo, yo la conocía a ella, y me dijo, ¿por qué no estudiás tal carrera? Porque lo que vos hacés en la radio es consultoría psicológica. Tratás a gente sana, digamos, no enferma, como trato yo, con patologías severas, locuras, psicosis, esto, el otro, esquizofrenia, sino gente sana, afectada emocionalmente, ¿no? Y esa carrera, le digo, no la conozco, que la, 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 la. Y bueno, y ahí inicié el camino. Y las cosas llegan, ¿no? Cuando vos estás medianamente parado en la parada del colectivo que te tiene que llevar a tu casa, pasa el colectivo, ¿no? Así estás parado, ¿no? A 5 cuadras, y por ahí no va a pasar. Entonces, bueno, muchas veces mis gritos, como dice la canción, ¿no? Los doy en silencio. Esta es la cuestión. Feliz cumple, que tengas un excelente año, Dani. Bueno, yo no puedo nombrar a toda la gente que me saludó, a Gloria Benítez, que llamó, a algunos amigos que llamaron a la producción, porque es imposible, ¿no? Es decir, qué sé yo, cientos de mensajes, ¿no? Feliz y bendecido cumple, Dani, desde Presidencia Roque Sáenz Peña. Ah, creí que me decía de Presidencia de la Nación, ya me estaba asustando. Feliz cumple, Dani. Virginia Carreri, sos un revolucionario de las almas, Vir, una paciente en tránsito, digo yo, ¿no? Porque uno nunca deja de por ahí precisar al terapeuta algún día, ¿no? Entonces, una paciente en tránsito, que anda por el mundo, como cualquier paciente mío que está de alta, ¿no? Y sabe que si algún día verdaderamente, ¿no?, con alguna cosa que la conflictúa, precisa algo, nos veremos en una sesión y lo aclararemos. Agustina Castelluzzi, nombro, ¿no? Marisa Núñez, Sony Santillán, Paula Peláez, me encantó esa idea de ser revolucionaria de mi vida, ojalá tenga los ovarios para hacerlo. No, escuchadme, Paula, y a todos los que están escuchando. El no tenerlos, el creer que no los tenés es una mentira atroz, es una estafa a ustedes mismos. Cuando yo hice la obra del Caballero de la Armadura Oxidada, como les dije, en los textos, el otro día estuve comiendo, perdón, comiendo, no, estoy diciendo cualquier cosa, estuve tomando un café, sí, comiendo unas medialunas que llevé en la casa de la directora de la obra de teatro, aquella que viajó a Hollywood para lograr el permiso, obra de teatro que me tocó en algunas oportunidades hacer del mago Merlín en la obra del Caballero. Yo le puse algunos textos, porque el trabajo del teatro es trabajo de mesa con los actores y el director, y en una parte digo, le hice decir a Merlín, a través mío, por supuesto, a nadie le toca nada que no pueda sobrellevar en la vida. Entonces sería yo, que analizo a las personas y tengo la suerte de haber conocido a alguien que trajo la numerología a mi vida y que me sirviera, y que haber profundizado tanto que me da esa lectura del interior y de la vida del otro, yo sé y veo claramente, no es que veo porque soy vidente, por favor, pero claramente, y le explico al otro cómo las herramientas que trajo, que están dadas en números, que coinciden y que tienen que ver con lo que vino a aprender, son... Lo que pasa es que esa es la esencia de uno, que queda desvirtuada, ¿entendés? Entonces, ¿cuánta gente veo con una capacidad del don de la palabra, que viene a esta vida con el don de la palabra, el don de la palabra, ¿no? El don de la palabra, como me fue dado a mí, es un don. ¿Qué querés que diga? No, cuando alguien me dice qué buena voz que tenés, suponete que a alguien le guste mi voz, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Sí, porque yo. No, que no dicen, no tienen ningún mérito, vine de fábrica con eso. Y traje de fábrica, y lo sé por mi numerología, el don de la palabra. Está en el centro de mi esencia. Pero lo que pasa es que nunca me impidieron expresarme en la casa donde crecí, ¿entendés? Nunca me pidieron expresarme. No me impidieron, no, como me decía un paciente hoy, mi padre a veces se enojaba por lo que yo no hacía bien y me ha dejado hablar hasta un año, me decía un paciente. Y eso significa la prohibición de la expresión ante el mundo, porque el padre coarta al hijo y el padre simboliza al mundo en la psicología moderna. La ley
y la relación con el mundo. Entonces hay que ser muy pelotudo, ni siquiera hijo de puta, muy pelotudo, porque un pibe no cumple con un deseo o con una cosa, o lo hace mal, porque lo hacía, pero lo hacía mal, le salía mal. No es que lo hacía mal, le salía mal, ha llegado a estar un año sin hablarle. Hay que ser muy enfermo mental. Bueno, ¿qué querés que te diga? Entonces, a mí nadie me prohibió hablar. Yo en terapia tuve que trabajar otras cosas, pero nadie me prohibió expresarme. Ahora, yo veo gente que vino a esta vida con una capacidad natural de sociabilizar y expresarse, y son tartamudos, están tartamudos de repente, como tuve en el seminario un muchacho tartamudo que se fue sin tartamudear. Pero y hablando de corrido, en un seminario hace unos años, y los compañeros de él de que estuvieron en el seminario lo saben, pero digo, o gente que veo en las entrevistas, tímidos de toda timidez, gente con potencialidad artística y creativa, pero de la puta madre, que no agarraron un lápiz ni para dibujar una casita con un árbol al lado. O sea, personas con una capacidad intelectual, ¿qué te puedo explicar? No me cuesta nada a mí deducir eso. Y yo no le empaqueto, ¿para qué le voy a decir una cosa por otra? Al pedo, para hacerlo chocar contra la pared, al pedo. Personas con una capacidad intelectual de adquirir conocimientos y con tan baja confianza en sí mismo que se creen que no pueden ni aprender el Padre Nuestro. Desvirtuadas las esencias. Esa gente necesita una revolución interna. Esa gente pelea por los derechos de otro. Esa gente quiere sanar a otros, como tengo algunos terapeutas que tengo, y prohíbo atender gente. Entonces, digo, es necesario que cada uno levante las banderas de su autodependencia, no de la independencia. La independencia no existe. Es una falacia, es un error conceptual. Argentina declaró su independencia. ¿Qué independencia, boludo? Primero que nunca fuimos independientes, olvídate. Esto sigue siendo una puta colonia. Pero y una puta colonia contradictoria, porque nosotros somos el único país que puteamos contra los que después admiramos, ¿no? O sea, tenemos gente del gobierno que putea contra los yanquis, por esto, por otro, y viven yendo a la puta madre que los parió, ¿no? Viven yendo a Miami, ¿no? Compran propiedades en Miami, son todo. Está, ¿no? ¿Viste? Bueno, y lo mismo, yo me acuerdo cuando el DM2, ¿no? Cuando el Dora acá estaba regalado. No estaba regalado, una mentira, ¿no? Entonces, se iban todos los argentinos, yanquis hijos de puta, iban y se traían valijas enteras, ¿entendés? Y puteaban a los yanquis. Estamos todos del tomate, ¿no? O sea, en realidad nuestro país es muy contradictorio. Entonces, independencia no tiene ningún país. Lo que puede tener es autodependencia. Ser independiente, no depender de nadie. De paso, partidazo. Yo les deseo, me va a doler, me va a joder un poco, porque vos sabés que yo no soy fanático, ¿no? Vos sabés que yo no soy fana. Me gustaría que nos ganen 3-0 el domingo. A vos te pone muy contento. A mí no me va a poner contento, pero como me gustaría ponerle un shot en el orto a Becasese, al técnico nuestro. A vos también te gustaría, ¿no? Sí. Un boludo, pero hay tipos que son boludos, pero este se abusa. ¿Entendés? Es como decir, hay tipos que son feos, pero ese se abusa, ¿no? Pero digo, me gustaría poner una patada en el orto que pierda el partido independiente y se vaya a chiflar cachirlas, ¿entendés? Bah. Felicitaciones por el partidazo, ¿eh? Bueno, entonces, digo, desde algún lugar, yo te juro que me da una bronca y me molesta tanto esta cuestión de ver tanta vida desperdiciada. Tantas personas que veo
tanta vida desperdiciada, tanto potencial, ¿no? Se los digo con emoción, porque no es fácil sentarse con un ser desconocido y poder leerle la vida, la mente y el alma ahí, y que el otro diga, sí, es así, ¿no? Hoy le mandaba un trabajo a una paciente que tengo hace un mes, y se lo mandaba por escrito en su historia clínica, en el mail, que yo utilizo mucho ida y vuelta, y me decía, le digo, lee este apunte y dame una devolución, y me decía, me describiste, es tal cual, y cuando uno le hace centro al otro, uno está triunfando en esto de encontrar la verdad del otro, no lo que el otro terminó siendo a partir de lo que le armaron como historia, ¿no? Y ahí es donde uno se mete y empieza a encontrar la esencia. Hoy me decía una paciente mía, Dani, soñé que veía a mi mamá, a mi papá y a mi hermana, que están todos muertos, me dijo. Y a una tía que también está muerta, felices, alegres, disfrutando como en una comida, en un brindis, algo así era el sueño, ¿no? Pero toda esa familia, ella los veía claramente, ¿no? Y me dice, y nunca fueron felices, tuvieron una vida de mierda. ¿Qué es este sueño? Entonces yo hablé con ella y le dije, flaca, hace tiempo que estamos trabajando, ¿no? Como unos 4 o 5 meses. Vamos camino al final ya de nuestro proceso, ¿no? Porque ya está en el 80% de la mejoría de cómo nos encontramos, de cómo la encontré. Y le dije, este sueño está utilizando con elementos diurnos, que son, se llama elemento diurno lo que el inconsciente toma, ¿no? Del día, de la vida real, digamos, ¿no? Elemento diurno, muchas veces uno está mirando televisión y que se ve un colectivo ahí y apaga para dormirse y después sueña con que va en colectivo y lo roban o se va de viaje, qué sé yo a dónde, no importa. Pero el colectivo es un elemento diurno. Pero un elemento diurno son cuestiones que navegan por la vida de uno, como son el recuerdo de los padres de esta mujer, o de la tía, o de quien fuera, ¿no? Pero los ves felices a todos, ¿no? Entonces dije, bueno, eso vos estás viendo, utilizando, el inconsciente utiliza esos rostros de gente infeliz y te los pone felices, te está hablando, no es una ridiculez, te está hablando, porque te muestra una familia, de tu deseo profundo de transitar ante esta transformación el armado de una familia feliz. Y una familia feliz no tiene que ver con el parentesco. Yo decía el otro día, la sangre da parentesco, pero no da familia. La genética, los genes, nos hacen parientes de otro, pero eso no quiere decir que seamos familia. Familia es otra cosa, ¿se entiende, no? Una cosa es una casa y otra cosa es un hogar. Son dos cosas diferentes. Hay muchas casas, pero no hay tantos hogares como casas. Entonces, digo, de alguna u otra manera, a veces es como ver personas que como el abismo, ¿entendés? Como la ciénaga, ¿no? Viste que la arena movediza, vos querés agarrar al otro y se escapa porque se lo traga, ¿no? Se lo trae. Y la resistencia que ponen algunas personas, ¿no? El miedo que les produce ese dejar de ser lo mal que están siendo, ¿no? Es decir, la cagada que están siendo, la cagada para sí mismo, ¿no? No para mí, ¿no? Ni para nadie, para sí mismo. Entonces digo, cuando cumplo 65 años, si algo me gusta por cumplir años es porque estoy vivo, ¿no? ¿Cuántos quedaron en el camino, ¿no? Algunos ni pudieron nacer, pero me rompe las pelotas porque, lógicamente, uno más años cumple, y está bien, vivió más, pero va camino a irse de esta vida. Y cuando uno la ha vivido tan intensamente, y la sigue viviendo tan intensamente como la... Ayer yo le decía a mi mujer, tomando algo, le dije, ¿sabes que yo no sueño sueños lindos? Y esta que me conoce, viste, como si me hubiera parido, además las mujeres, viste, como...
las mujeres, por más que nosotros les llevemos años y todo lo demás, las minas te junan, viste, olvídate. La mujer tiene esta... La mujer es socia de Dios en la creación, sea madre o no sea madre, y tiene esta capacidad de parir, que no significa tener un hijo, significa mucho más, la maternalidad. Y nosotros somos hijos de las minas, ¿entendés? Entonces, te junan. Entonces le digo, ¿sabés que yo no suelo tener sueños lindos nunca? Me dijo, y porque vos lo lindo lo vivís de día. Pero mirá qué pedazo de muchacha. Y tiene razón, esa era la respuesta que yo le iba a dar. Bueno, nada, decía que muchas gracias por los saludos. Feliz cumple, Dani, querido, sos un revolucionario de las almas que quieren sanar y transformarse. Bueno, saludos de toda índole, Alicia Álvarez, Analía, Liliana Aguilera, excelente. Vos sabés que es tan cierto de la potencia de cada persona. Conviví con un enfermo con un potencial para destruirse, siempre decía, si ese potencial lo utilizaba. Sí, pero no, nadie puede ayudar a nadie que no quiera salir, ¿eh? Olvídense. Dejen de ser enfermeros del amor, ¿eh? No se le puede transfundir, ¿eh? Transfundir, hacer una transfusión a alguien de la energía de la decisión. No. De la energía de la decisión de la revolución interna, de la energía de la decisión del deseo de la transformación. No se puede, ¿eh? No hay manera, no jodan, no. Esto de ocuparse mucho del otro es desocuparse de lo que se tiene que ocupar de cada uno de ustedes, ¿eh? Esto es así, ¿eh? Gabriel que saluda, feliz cumple, dice Gabriela Rodríguez. Gaby, ¿cómo te va, querida? Un cariño grandote, vieja. Cuánta verdad, dice Estela. Álvarez, Andrea, dice feliz cumple, Dani, cuántas primaveras. No, 65 años tengo, ¿eh? Maru Montes dice, te deseo salud, trabajo y lo más importante, siempre rodeado de amor, un beso grande. Iván Espíndola dice, feliz cumple, Dani, Dios te bendiga y seas muy feliz. Sí, lo he sido, hasta cuando lo padecí. Sí, he padecido dolores mentales y angustias que ni te cuento. He ido caminando por la calle arrimado a la construcción de las casas porque mi eje se perdía de los ataques de ansiedad que tenía y me mareaba y me costaba y me apoyaba en la pared para seguir caminando en línea recta, ¿no? En la época tenía ataques de pánico y angustias. Y he tenido presión, teniendo 240 acreedores porque la situación del país y mi situación de malas elecciones, invirtiendo dinero, pues no se puede echar la culpa a los demás, ¿no? La responsabilidad también es de uno y uno se aborta o se boicotea debiendo fortunas que nunca tuve a 240 personas y trabajar durante 3 años como un loco para poder pagarlo y para haberlo pagado y vivir con angustia y con miedo y con esto y con lo otro, pero yendo para adelante, ¿no? Y me equivoqué, pero por supuesto, mucho más de lo que acerté. Pero hice. Bueno, vamos a charlar con alguien si quieren, ¿no? Si quiere alguno tener alguna charla conmigo sobre esto de los miedos, ¿no? Del no conocerse, de no entender. Enano querido, te mando un abrazo grande, vos sabés que estoy haciendo radio. Te agradezco que despierto a la 1 de la mañana, me mandes un saludo. Sos uno de los pocos grandes amigos que tengo, y te quiero mucho. Un gran amigo. Y lo que digo es si alguien quiere charlar conmigo para ver algo de lo suyo, ¿no? Qué sé yo. Para tener un atisbo de ponerse en marcha, les tengo que decir, pues si Marita me mata, que conseguimos una fecha. Antes que nada les quiero agradecer muchísimo, ¿no? Porque fue como casi un récord, ¿no? Sacando mi programa, la audiencia que tuvo Gabriela el otro día fue... Ya le dije que hasta ahí llegué, que no puede pasar por la cantidad de gente por el que me escucha a mí, ni las interacciones, porque olvídate, no viene nunca más acá, ¿me entendés? Le corto el rostro, pero... así que les agradezco mucho el acompañamiento que tuvo. Gaby hizo ese primer programa, explicando un poco lo que son los registros y todo lo demás, pero ya... Cuando vuelva, que será en una semana, más o menos 10 días, va a ser un par de programas al mes, como hacen todos los columnistas,
va a empezar a hablar, como hablo yo al aire con ustedes, para desde lo que conoce y sabe y ha estudiado, más los registros y todo lo demás, dar devoluciones sobre cuestiones, ¿no? Reformular, lo mismo que hago yo, ¿eh? Tener charlas al aire. La otra cosa que tengo que decirles es que, insólitamente, esto no suele suceder, veo que ustedes hacemos seminario hace 6 años, y las fechas hay que tomarlas en octubre o noviembre, más tardar del año anterior, porque ese es un lugar que solo durante 11 meses del año, los fines de semana nada más, o sea, 48 fines de semana, lo alquilan para seminarios, para talleres, para todo ese tipo de cosas. Es de una fundación religiosa, internacional, y bueno, fue tan demandado el seminario, que ya en diciembre se completó un mes antes, y 2 meses antes, que yo le dije a Marita, mirá Marita, yo tengo pacientes que quedaron colgados y otros que no los puedo empezar a atender porque tengo que hacer les tengo que llevar un seminario en el medio del proceso, y yo los tuve que pasar para empezar a fin de marzo. Fíjate si conseguís una fecha. Y me dice, pero vos sabés que no hay. Bueno, Marita, me dijo, bueno, vamos a intentarlo. Y llamó. Y bueno, joder, como dicen en España, había una fecha en mayo. No me pregunté por qué, si alguien canceló, si qué sé yo. Tampoco ya preguntó, viste, más vale, hay cosas que no preguntarlas. Pero hay una fecha justo para encima un feriado largo, que creo que el 25, los que vienen del interior, el 25 les es feriado y se pueden volver tranquilos y qué sé yo, llegan a laburar, cuando vuelven, viajan el domingo a la noche, llegan el lunes divino. Así que tenemos una fecha en mayo para agregar un seminario. Les aviso que yo tengo pacientes postergados para empezar después de este seminario en marzo y llevarlos en mayo. Y que hay gente que se había anotado para julio que ya está. Así que si quieren, llámenla a Marita. Nosotros ya reservamos la fecha y lo vamos a hacer. Yo siempre hice 5 seminarios por año. Había bajado a 4. Pero fue tan fuera de lo habitual, común. Bueno, pero está bien, la vida no es un sistema. Que dije, escuchemos un poco lo que está pasando y veamos si hacemos otro. Así que volvemos por este año a esos 5 seminarios del año. Mayo tiene un seminario para fechas patrias, creo que es 22, 23 y 24, pero le escriben a Marita, al teléfono de Marita, ahora lo va a postear el señor productor, 35 grados mañana, dice. No sé, 35 grados. Y ¿cómo se llama? Y le preguntan, Melba, mira, tenés nombre de... Dolores, ¿cómo te va? Hola. Hola, Daniel. Sí, ¿cómo estás? Bien, Dolores, ¿de dónde sos? De Corrientes. Soy de Corrientes. Escucho hace poco tiempo. ¿Cuánto hace? Y hace un mes, casi, me recomendaron unos amigos. Y bueno, empecé a escuchar. ¿Y con quién vivís? Sola. ¿Desde cuándo? No, hace bastante. No, te pregunto, bastante, 2, 3 años, 4, qué sé yo. No. 12 años, 12, sí. Uh-huh. ¿Y a qué te dedicas, cielo? Soy odontóloga. Mira. Sí. ¿Y qué te pasó, como para, o qué te sucede, como para que sí me hayas empezado a escuchar y quieras hablar conmigo, ¿no? ¿Qué curiosidad? Sí, estaba escuchando hablar sobre todo ahora con de los mandatos familiares. Sí, que todos tenemos. Es lo que me viene trabajando la cabeza hace bastante. Uh-huh. Y bueno, y me sentía muy representada con ese agotamiento del que hablaba. Uh-huh. Si bien en un momento estuve en una situación muy cómoda, porque uno también se vuelve cómodo porque si respeta los estándares o las varas que le ponen, la familia también recibía mis beneficios y me ayudaban. Sí, pero no sos consciente de eso, ¿sabes?
Claro, me cansé de no ser yo misma, me cansé de... ¿Y cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta que no sos vos misma? Porque, a ver, vos tenés esa capacidad, yo no me di cuenta, pero bueno, te felicito. No sé, yo me sentía mal, me sentía que no podía hacer lo que me gustaba, que estaba trabada, que no podía avanzar, que no... Como que tenía muchos impedimentos para hacer cosas que yo quería hacer. Ajá. O sea, siempre me sentí como que si no hacía, o que si no tenía la aprobación de mi familia, o si no cumplía con lo que para ellos estaba bien o correcto, no podía ser autodependiente, como decías vos. No podía valerme por mí misma si no tenía la compañía o el aval o respetaba esos mandatos familiares. Bueno, yo hablaba de países que sometes al otro económicamente o de golpe de Estado, exacto, ¿no? Que son gobiernos de facto. Entonces, también hay familias de facto, ¿no? En donde se ejerce una tiranía, pero una tiranía disimulada a través de la sobreprotección. Entonces, si a vos te fue dado un montón de cosas y entraste en un sistema de toma y daca porque el niño no entiende, el niño se porta como le piden que se porte para seguir recibiendo lo mismo que está recibiendo, como un perrito de circo. O un elefante de circo cuando se usaban animales, o un caballo, que por un terrón de azúcar, un pobre caballo que pesa 400, 500 kilos, hacía piruetas en toda la pista del circo, ¿entendés? Exacto. Entonces, ahí no hay un acompañamiento a un crecimiento, sino hay un sojuzgamiento de la esencia de uno, que tiene que ver con esta cuestión de te doy para que obedezcas, y siempre y cuando seas la que yo quiero que seas, entonces vos seguirás disfrutando de ciertos beneficios, ¿no? Entonces, digo, fíjate vos cómo estas cuestiones que te han quedado improntadas te producen lo que te producen. Te producen tantas decepciones en lo afectivo, en las parejas. ¿Entendés? Hola, ¿me estás escuchando? Yo hasta por un momento, que también fue duro para mí pensarlo, sentí que ya no era tanto respeto por mis padres o por mi familia o lo que sea, sino más bien como un sometimiento. Que por supuesto yo... Y por eso te estoy hablando del sometimiento, claro. Por eso te estoy hablando de eso. Justamente de eso. Ahora, a los 30 años... hubo un comienzo en tu vida, 31 años, de una segunda etapa, que en algún momento de esa segunda etapa, no voy a sacar la cuenta de cuándo, empezó como a producir una crisis de replanteo, ¿no? Porque esa etapa que empezó proponía una como una reasociación con uno mismo, estableciendo un vínculo diferente con vos misma, y a través de ese vínculo diferente empezar a establecer vínculos diferentes con los demás, ¿no? Dejar de ser la nena ensoñadora, ¿no? La idealizadora, la de idealizar al hombre ideal y todo lo demás, y dejar de ser la caprichosa o todo eso, y dejar de ser sobre todo la reprimida, ¿no? Porque si con algo viniste a esta vida es con un baúl de curiosidades, ¿entendés? Sí. Pero cuidado que no has transitado en el 3%, ¿eh? O sea, acá hay un potencial de... Vos fíjate una cosa, ¿no? Vos fuiste una chica, una nena no escuchada. No escuchada en el sentido de tipo teledirigida. Ahora, vos fíjate cómo las profesiones, ¿no? Justamente vos, que nunca te pudiste expresar desde tu verdad durante muchos años de tu vida, sos odontóloga, trabajas con la boca, o sea, trabajas en la boca de los demás. ¿Me seguís el razonamiento? Sí. Bueno, he atendido a investigadoras de con postdoctorado en química que tienen cero química con la vida, cero química con los afectos, con las relaciones de pareja, cero química, ¿entendés? Entonces digo,
fíjate que el laburar con la boca, justamente con la expresión, es algo que has tenido prohibido gran parte de tu vida, ¿no? El de expresarte libremente, justamente lo que decías vos. Sí, es algo que yo siempre, porque es más, cuando yo empecé como a intentar mi revolución y empezar a tratar de romper con algunos mandatos, yo mucho tiempo sentí que lo que yo tenía que hacer era todo en base a sacrificio, sufrimiento, hacer el esfuerzo. Y bueno, cuando intenté empezar a romper con eso, es cuando me tildaron de problemática, malhumorada, rebelde. Quilomera, porque hablando mal y pronto. Y bueno, pero ¿sabés qué pasa? Que el hogar donde vos naciste fue eso, fue la cultura del sacrificio, del esfuerzo. Claro. Y tu madre es una pusilánime, melancólica, sufrida, estructurada y dramática y sacrificada. Sí. Claro. Y bueno, cuando vos te pones alegre o te pones a disfrutar de la vida, le estás mostrando a tu madre lo que ella no puede ser. Entonces ofrece resistencia a eso. ¿Está claro? Sí, siempre. Sí, resistencia absoluta. Lo ven mal o estará bien, piensan si yo estoy bien, imagínate. No, si estás bien de la cabeza. Sí, bueno. Claro, sí. Mira, a mí me ha pasado en tantos años de radio, imagínate que he pasado de todo, porque son 26 años de radio y conversaciones y gente que escucha de todo el mundo. Y esto, mira, hoy casualmente a la mañana voy a hacer, hablé con una chica que tengo que tratarla, que es de Australia, y que va a venir en septiembre, va a estar aquí para hacer un seminario. Pero yo la voy a empezar a tratar 2 o 3 meses antes, porque dije, no necesito más que 3 o 4 meses de tratarte. Si vamos a hacer un seminario, eso nos va a ahorrar un año de terapia conmigo, ¿no? Entonces digo, Y ¿cómo se llama? Y he visto casos y cosas de todas las que se te puede ocurrir. Pero muchas veces he visto familias absolutamente divididas. Mirá, te voy a contar. Tengo una paciente que es compañera de trabajo, que muchas veces en los trabajos se comenta, ¿viste? Que hiciste terapia, te ves mejor, ¿a dónde fuiste? Viste esta cosa de a dónde te fuiste a cortar el pelo, que te lo cortaron muy bien, que es más de las chicas que de nosotros, ¿viste? Entonces, tipo, vamos al mismo peluquero 30 años, ¿viste? No sé, ¿qué es eso? Más los tipos grandes, ¿viste? Pero las mujeres son como más curiosas y más de estar a la moda y más de prestar más atención. Entonces, ves una amiga que le cortaron el pelo divino y por él pedís la dirección del peluquero, ¿viste cómo es? Entonces me vino a ver una señora que está casada, que tiene, creo que 2 hijos, no me acuerdo, sí, 2 creo. Tienen 38 años, 37 años. Y la empecé a tratar. Cuando la empecé a tratar me di cuenta que tiene un marido recontra psicopatón. Yo no digo un psicópata, porque te digo un psicopatón, un tipo sometedor que siempre tiene la razón, las equivocaciones de los demás, esto, lo otro, duro, medio maltratante, no golpeador ni nada de eso, pero es lo mismo, ¿viste? Un cierto maltrato emocional, con exigencias y todo lo demás, ¿no? Entonces, en un momento, transcurrido 3 o 4 meses de su terapia, yo le sugerí ir a hacer teatro. Uno dice, pero teatro, no teatro para ser actriz, ni teatro, teatro, lo que yo le llamo teatro creativo, que son una disciplina de expresión corporal. Sí, teatro creativo, que es improvisación, con trabajo con el cuerpo, divertido, muy de reírse, no de técnicas teatrales, ni estudiar a Stanislavski, ni las corrientes, ni los grandes maestros, no, teatro. Creativo, improvisaciones, dinámica, que es muy divertido, ¿viste? Porque justamente ella tiene problemas de comunicación. Y bueno, el marido lo obligó a que me dejara. Me mandó un mensaje. El grado de sometimiento es tal que cuando me hablaba un poco mal del, no mal del marido, sino de cuestiones que veía, se iba y me escribía al WhatsApp de mi celular de los pacientes llorando porque le daba culpa haber criticado al marido en sesión. ¿Entendés esto? Sí. Bueno, entonces, he vivido muchas veces familias que han estado divididas, algunos que
me amaban en el sentido de amarme del reconocimiento, y otros que decían que yo era un engendro del demonio. Entonces imagínate que si tu mamá escucha este programa va a decir que yo soy un tipo diabólico. Claro. Y yo tal vez a veces he necesitado un poco más que mi papá se imponga ante algunas no, cosas. No, olvídate. Por eso nunca tuviste una sana relación con de pareja. No sé si te gustan las mujeres o los hombres, pero nunca deberían gustarte los hombres. Digo, deberían por cierta tendencia que veo, pero no sé. Sí, me gustan, pero no, como que no. No, pero no, espera. Primero que nunca te diste permiso en la magnitud de lo que te gustan. Pues como suelo decir, en estos casos te gustan 100 veces más los tipos que el dulce de leche o que la comida que más te gusta. Te atraen los hombres, sentís fuerte atracción por los hombres. Pero, válgame Dios, te persignás cuando sentís esto y le pedís al Señor que te quite estos malos pensamientos, ¿no? Entonces digo, sí, por ahí tenés un tacho de agua bendita y metés la cabeza ahí adentro, tenés cuidado de no ahogarte, porque por más bendita que sea el agua no te va a salvar de ahogarte. Entonces digo, yo hablaba de ver vidas desperdiciadas, con todo respeto lo digo eso, ¿no? En el buen sentido de la palabra, y la tuya es esa. 30 y pico de años de esta vida y de haberte salido en una actitud reactiva, porque tus actitudes, Dolores, han sido más reactivas que activas, es decir, más de reacción en contra de las limitaciones que de la acción en favor tuyo, ¿está claro? Porque cuando has tenido reacciones que para tus padres han sido como rebeldes o esto o lo otro, igual siempre hubo un sesgo de culpa, un sesgo de limitación, y nunca viviste plenamente lo que has decidido vivir. Sí, no, siento que pocas veces he decidido libremente lo que quiero hacer. No, decidido libremente podés haberlo pensado, pero concretado, salvo que sea ir al cine en la función de trasnoche, viste, que tu mamá no iría porque es muy tarde y es horario de locas, entonces salvo esas cosas, no. Vos no tuviste vincularmente ninguna relación plena nunca, nunca tuviste sexo sanamente pleno, nunca nada de las bases que te fueron instituidas gravemente en el hogar donde naciste. ¿Entendiste, doctora? Sí. Bien. Entonces, vos podés ir a jugar al arroz con leche, viste, qué sé yo, a qué carajo, está todo bien. Pero en general, en las cosas que más prohibidas te fueron, vos no sabés lo que es transitar en contra de esa prohibición, o mejor dicho, a favor tuyo, en sana y coherente libertad. Y mientras esto no suceda, vos tenés la vida jodida. ¿Está claro? ¿Entendés, no? Por eso las decepciones de los hombres, por eso la melancolía, por eso el vacío y por eso el autocontrol que haces, porque haces autocontrol. Vos no te das cuenta, pero te vivís controlando. Es como si suplieras a tu mamá o a tu papá. Sí, a tu mamá. Quédate tranquila. Mamá, por favor, no te hagas problema, que cuando vos ya no me controles, yo me voy a controlar solita. Claro. ¿Entendiste, no? Sí. Sí, habla más fuerte. Sí, te escucho. Bien, sí, y la prueba mayor del control, que no voy a entrar en detalles, es tu orgasmo. Tu orgasmo está totalmente controlado. Vos no tenés un orgasmo de más de un 30% de lo que es tu orgasmo verdadero. Está como mucho llegás a la tercera parte. Vos no conocés ni de casualidad la plenitud de tu orgasmo. De ninguna manera, ¿eh? No hablemos del vaginal, de ese no tenés ni idea. Pero digo, no lo conocés. Entonces date cuenta que no hay mujer. Que hay un ser humano de sexo femenino, pero no hay mujer. Y mucho menos hay hembra. Sanamente, ¿eh? Nadie está diciendo nadie está hablando de promiscuidad, nadie está hablando de nada, ¿eh? ¿Te queda claro, no, doctora? Sí, clarísimo. Bueno, eso es. Entonces, querida muchacha argentina, sos una extensión de los mandatos que has roto en limitaciones que por ahí para tus padres son graves. Qué sé yo, pintarte la trompa de rojo, ponele, por decir algo, como una paciente mía que se compró zapatos rojos encima, pues la madre durante 40 años no le permitió pintarse de rojo. Sí.
40, te estoy hablando de una señora grande de 40 años que nunca se pintó los putos labios de rojo, menos las uñas. Entonces, vos podés haber cambiado el color de pintura de la trucha, vos podés haber cambios, pero transformación, y esto que yo decía utilizando el término revolución, no, ni en pedo. No, ni cerca. No, mamita, no, ni cerca, princesa, no. Y no es un cargo o una acusación que te hago, no, para no, nada. No, no, es una descripción, mi amor, para ponernos de acuerdo en que yo sé lo que te pasa, entiendo lo que te pasa, sé dónde se origina, vos me lo estás confirmando, y bueno, y vas a tener que salir de ahí. Como sale de una carie de cuello el tipo que se está cagando de dolor, ¿viste? Va, se sienta con vos, le haces una anestesia, cazas el torno y empezás a escarbar, ¿entendés? Hasta que llegás al cuello, ¿no? Está la raíz ahí, es que pulís, empastás y se acabó el quilombo, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Manos a la obra, entonces. Dale, dale. ¿Y vos has hecho terapia? Sí, hice un tiempo, pero ahora tengo cita con Noemí para este viernes. Bueno, muy bien. ¿Vos has hecho terapia cuánto tiempo? ¿Tres meses? Casi un año. Casi un año. Sí. Ok. Bueno, y te ves con Noemí. Bueno, cariños, recortá la charla. Nosotros somos un equipo. Sí. Por supuesto, cuando Noemí me habla de alguien o me deriva a alguien, fíjate que a un seminario vino una psicóloga amiga de Noemí que vive en Israel y le recomendó nuestro seminario. Y se vino desde Israel, vino a visitar a su madre también, que estaba acá, pero vino al seminario. Nos pasamos datos, entonces por ahí le puede servir a Noemí. Por ahí no, seguro, es como si ella me diera un dato de una persona que sabe que me va a venir a ver a mí, y si ella me da un dato, por ahí le puede servir a Noemí esta charla. Exacto. Recorta. Sí, también hice una sesión de registros con Gaby. Con Gaby. La semana pasada. Bueno, pedile a Gaby. ¿Cómo te fue en la sesión de registros con Gaby? Bien. Sí. Te me gustó mucho. La verdad, me encantó, fue súper jugosa. Seguramente. Yo todavía tenía otras experiencias de lectura de registros no. con otras personas, pero la verdad que fue súper productiva para mí. Sí, en general la lectura de registros, que en tu vida pasada fuiste tal cosa, o tu alma, o dan un mantra, no, en general hay toda una distorsión de eso. Te leyó Gaby, te leyó bien el alma y te dio todo un instructivo. Todos los tips. Todos. Fue al meollo de la cuestión. Sí. Aquella no sé cómo carajo hace, pero viste, te hace cerrar los ojos, te hace pensar qué sé yo qué cosa. Y sí, te empieza una meditación. Y sí, bueno. Sí, pero después empieza a hablarte de vos como mejor que sí, yo. Lo que me encantó porque fue interactuado. Generalmente las otras veces que yo hice era más bien escuchar y... Sí, Gaby te empieza a decir, pero después te dice, pregúntame, porque quiere ir a leer la respuesta. Que la muchas veces ella, no sé si dejó de decirlo, pero muchas veces ella contestaba diciendo, me están diciendo. Y cuando dice me están diciendo, se refiere a tus guías, ¿entendés? Sí. Me están diciendo. Sí. ¿Qué pregunta más? Bueno, resulta que yo no sé tal cosa. Bueno, cierra los ojos y dice, me están diciendo, ¿no? ¿Entendés? Sí. Bueno, ese material de esa entrevista y un poco de esta charla se lo das a Noemí, no porque, a ver, seguramente Noemí va a descubrir todo esto, pero si vos le vas con el plano tuyo, a ella le facilitas el trabajo y a vos te apura el trámite, ¿entendés? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Es como si yo voy a atender a alguien y Noemí me dice, mira, te mando a esta chica, Dani, que tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal otra, y encima la vio mi mujer y me trae una lectura de registro. Bueno, viste, tengo toda una ayuda. Exacto, sí. Esa por era más mi intención. Y está muy bien. Hacelo, dale. Metele pata. Bueno, gracias. Bueno, de nada. Te mando un cariño grande. Un abrazo, gracias. Gracias a vos por la confianza. Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de 0 a 2, lo llenamos juntos. Buenas compañías. Con Daniel Martínez. Thank you.
días en los que la vida se llena de porqués. La esperanza se preocupa por quererlos resolver. Desconfías de la gente, del amor, y piensas que no es posible que se sufra más que tú. Y esos días tú te rindes al mundo en torno a ti para no sentir el miedo del valor que no se ve, y te sientes tan perdida que ya no puedes más sin la fuerza que te da la vida. Busca una salida, un mañana que cure las heridas. Valor que no se ve. Equivocarse nunca importa. Zaira Sale, Noelia Ferrari, Evangelina Afra. Nombro, no leo los mensajes porque si no, Gabriel, Gabriel Gabri, Marcela Jiménez, Álvarez Andrea, Ana Cos, ¿no? Mabel Solanz, Amalia Aguilera, Ana María Araujo, ¿no? Feliz aniversario de nacimientos. Patricia Garelo, David Nahuel, Viviana Díaz, muchos deseos y felicidades, ¿no? Cecilia Ulloa, que retoma el programa, mucha gente se reencuentra en el programa, qué placer volver a escucharte tantos años después, dice, ¿no? Te mando un abrazo al corazón de tu corazón, así suelo decirlo, maestro querido, me dice ella, ¿no? Bueno, gracias y bienvenida, Ceci, nuevamente. Emiliano Saldivia dice, feliz cumple, Daniel, abrazo grande. Amalia Aguilera dice, muy bueno para mayo. Ah, por el seminario. Sí, sí. Sí, fecha en mayo. Métanle pata, qué sé yo, ¿no? Anótense, ¿no? Sí. Feliz cumple, Daniel, abrazo grande. Amalia Luis Gustavo Rodríguez, realmente quiero salir al aire, dice Luis Gustavo Rodríguez. Bueno, todo bien, habla con el amigo ahí, el señor productor, Gianni Rigoni, dice, feliz cumpleaños, Daniel querido, abrazo de Federación. Mónica Sangüesa, Noelia Viviana, te estoy llamando, Dani, todos me llaman, yo ya sé, pero no hay manera. Verónica Tolava, Ernesto Osvaldo Galera, Mónica María, Natalia Anhorn, Alicia Bioliás, Liliana Romero, Nerina Ciuro, muchísima gente, ¿no? Ariana Landa Gómez, Analía, tuve un año difícil, este año 2020 mejorará mi situación laboral. Qué cosa, qué increíble, ¿no? Parece mentira. Bueno, esta gente es la que agarran los estafadores curanderos, ¿no? Cualquiera. Cualquier horoscopero barato, tirador de tarot, estafador, ¿no? Y le saca guita, le hace un chamullo, ¿no? ¿Entendés? O sea, sería, ¿entendés, flaca? Fíjate que yo te digo, ¿no? Vos me escuchás a mí, que sé yo cuánto hace, ¿no? Por ahí entraste hoy y me preguntás a mí como si le preguntás a un sapo que está saliendo de un pozo, te da lo mismo cualquier cosa, ¿no? Porque seguramente si vos me preguntás eso a mí es porque nunca en la puta vida me escuchaste, ¿no? Entonces, suponete yo te digo, mirá, tenemos que hablar en privado porque acá hay algo muy serio. Acá hay algo muy serio, Analía. Yo te voy a llamar de producción, cuando termine el programa, dejá el teléfono porque hay algo realmente que yo digo pocas veces así, algo muy serio. Entonces me voy allá y te llamo y te digo, mirá, acá hay alguien de tu familia con quien vos, de tu familia o de la familia de tu marido, una pareja con quien vos ha habido encuentros muy fuertes, muy jodidos.
Olvídate que a los dos segundos me tira el dato. Sí, tiene que ser mi cuñada, ¿no? Está, vos tirás eso y ya la cagaste, ¿no? Bueno, mirá. Esta mujer ha ido a ver gente que hace porquería, que hace magia oscura y que realmente. Yo no te diría qué. Pero hay algo que han hecho que te estás perjudicando. Y entonces le pido la fecha de nacimiento. Y con la fecha de nacimiento yo le saco 40 fichas, ¿entendés? Con el nombre le saco si tiene dolores en la espalda. Y vos tenés dolores en la cintura o las manos te transpiran. Bueno, todo esto es un trabajo que te han hecho. Imagínate vos que yo con lo que sé, pero le saco lo que quiero. Aparte yo puedo, por la misma numerología, ver si está en una etapa de mierda de un cuatrimestre o si puede de alguna manera... por lo menos no mejorar, pero estar menos peor dentro de 3 meses. Y se lo digo, le digo, en 3 meses vas a estar mejor, vamos a hacer todo un laburo, todo un trabajo energético que yo tengo que mandar a, qué sé yo a dónde, ¿no? A Singapur, ¿no? Por favor, necesito que me mandes de vos alguna prenda, alguna ropa, algún esto, algún lo otro. Y pero le saco lo que se me da la gana y no va a ser cosa que le diga que por ahí va a tener una enfermedad grave y con esto lo podemos solucionar. Estas personas así son carne de cañón, son víctimas de estafadores totales. Hola Daniel, voy a mejorar en el 2020, cómo me va a ir en el trabajo, ¿no? Me voy a mejorar, sí. Analía pone, Analía CH, ¿no? Y se acabó. ¿No? Y para colmo tiene posteado, la resiliencia es la capacidad de salir de las adversidades. Ah, no, eso es de otra persona. ¿Mejorará mi situación laboral? Tuve un año difícil. Sí, va a mejorar porque sí, nomás, ¿no? Porque sí. En fin. Qué infantil, que en realidad qué país en general adolescente, ¿no? Qué fácil que es estafar acá. Por eso está lleno de curanderos, pastores, tipos que no saben ni hablar, como el otro día poníamos, pero no saben ni hablar, pero no. Pero no tienen ni noción del diálogo coherente, ¿no? Y, Luciano, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Dani. Feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, querido. ¿De dónde sos? De La Rioja. ¿Y desde cuándo escuchás el programa? Y desde que estabas en Sallo del Plata. ¿Nosotros hablamos allá? No, te he escuchado siempre. Te escuché, imagínate, recién ahora me animo a hablar. Bueno. Sí, Lucianito, ¿y con quién vivís? Con mi mamá y mi hermano macho. Ajá. ¿Y trabajás, estudiás, haces algo? Sí, trabajo. Y no sé si voy a empezar a estudiar. Tengo que ordenar los horarios. ¿Y en qué trabajas, Tigre? Trabajo en una distribuidora de gaseosa. Ah, mira qué bien. Soy como... Sí. Dentro de todo, me pagan bien. Bueno. ¿Y qué te trae a la charla conmigo, Lu? Mira, estoy en duda porque, no sé, me cuesta mucho sociabilizar con las mujeres. O sea, me junto, ¿viste? Pero como que me cuesta charlar, además de cosas que hacemos, me cuesta así como entrar en diálogo, me siento como incómodo, me pongo inseguro, no sé qué me pasa. Yo no soy así, o sea, estoy con mis amigos, haciendo de gente. ¿Cómo que no sos así? Sí que sos así. ¿Sos así? Porque... Mejor dicho, perdona, estás así. Siempre has estado así con las mujeres. No estás así con quien no estás así. Hay gente que no se pone nerviosa para nada, pero un día va a dar un examen y le suda hasta las uñas. Y ante el posible juicio y evaluación de los demás, se paraliza. Y a vos te paraliza el vínculo con las mujeres. ¿Pero por qué? Primero tenés que aceptar que estás así. Porque si, no sé por qué me pasa esto, porque yo no soy así. ¿Cómo que no sos así? Pero es que la mayoría del tiempo no soy así, solo cuando estoy con una mujer o alguien que me gusta. Pero la concha de mi hermana, pendejo. A ver si entendés.
Pero si la mayoría del tiempo vos estás adentro de tu casa y estás bien y divino y salís a la calle y no podés cruzar la calle porque tenés fobia a los espacios abiertos, no quiere decir que la mayoría del tiempo vos sos un divino y estás libre. Quiere decir que ante una situación contrariante se acaba esa paz y esa libertad. ¿Entendés? Es muy fácil estar bien adentro de casa. Es muy fácil poder estar bien con hombres. La mayoría del tiempo estás bien porque no te confrontás con mujeres, porque le tenés un cagazo bárbaro. Entonces no me digas que no te pasa nada, porque te pasa. Entonces no quieras justificar, no, vos sabés que yo estoy bárbaro y estoy divino si vos tenés un quilombo bárbaro con la mina. Ahora, encima, a ver, ¿vos debutaste? ¿Cómo? ¿Debutaste? Sí, sí. ¿Y tú debutaste de novio con una chica en una situación, en una relación casual, o debutaste con una chica que trabaja sexualmente? No, relación casual. ¿Eh? Relación casual, compañeros de escuela. ¿Compañeros? ¿O compañera? Compañera, sí. Compañera. Compañera de escuela. Sí, okay. No, porque podía ser gay, no hay problema. Entonces, bien, entonces, el punto es el siguiente. Sí. Te voy a hacer una pregunta, vos contestame puntualmente. ¿Dónde cuernos ha estado tu padre en tu vida? ¿De qué forma? ¿Al lado mío nunca estuvo? No, eso... Si estuvo, nunca estuvo cerca. Y si no, ni siquiera estuvo. ¿Qué pasó con tu padre en tu vida? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? ¿Por dónde andaba cuando vos tenías 5, 8, 10, 12, 14, 20? Y mi papá estaba haciendo su vida, se separó con mi mamá cuando yo tenía 2 años. Muy bien, mi amor. Por ahí venía. Muy bien. Sí. ¿Y vos qué número de hijos sos? Yo soy el segundo. Bien. ¿El otro qué es? ¿Un varón o una nena? ¿O mujer? No, los tres somos varón. Muy bien. ¿Quién fue el elegido de mamá? El más chico. El más chico. Okay. Sí. ¿Y la relación con tu madre cómo es? ¿O cómo ha sido? No te podré decir ni mal ni bien. No sé cómo decir. ¿Y diciéndome? Sí, tenemos conflictos, muy difícil la convivencia de esta edad. Cuando era chico también. Siempre tuvimos conflictos, pero no me puedo quejar, era una madre que estaba al lado. ¿Pero qué tipo de conflicto has tenido con tu madre? ¿Discusiones constantes? Discusiones. Ajá. Sí, por eso son discusiones, contacto más que por la plata, porque llego tarde, o porque por ahí me junto con una chica y llego a las 5 de la mañana y ella piensa que estoy haciendo algo raro. ¿Y qué sería algo raro? Algo raro, como salen a la calle, están tomando con mis amigos, o el borracho, esas cosas. Cuando era más pendejo. Ajá. ¿Podríamos decir que tenés una madre cortapito? ¿Alguna vez le presentaste una novia a tu madre? No. No. Vinieron así, pero nunca las pude presentar así formalmente. ¿Por qué? Porque ella estaba trabajando. ¿Tu madre cómo es? ¿Tu madre es celosa de las novias de ustedes, de tus hermanos, del más chico? Sí. Muy protectora, muy celosa. Si yo te digo abuso, ¿vos sentís que tuviste un abuso emocional o también tuviste un abuso físico? El abuso físico puede ser... Emocional. Sí, sí. ¿Me has escuchado, no? Esas cosas que yo digo. ¿El abuso físico es los golpes o que haya toqueteado a alguien, al niño, de parte de un adulto? Ya cuando eras mayor de 18, bueno, lo que hiciste con permiso tuyo, permiso tuyo. A ver, si fuera con un adulto, ¿no? Con un tipo muy grande. O una chica muy grande. Sí. Abuso emocional. Abuso emocional limitador, castrador, abuso emocional de ese tipo. Ese tipo de abuso. Sí, ese como que ninguna... Porque estamos... No hay ninguna mujer para vos, no tienes que meter con nadie. Ese tipo. A ver la frase, repetímela, porque está marcado en tu numerología, ¿no? Los que estudiaron numerología conmigo saben que cuando hay un 5 en la imagen de la persona, en la parte... Porque hay una parte que es esencia, otra que es... Bueno, no importa. La imagen, lo saben perfectamente, hay un 5. En el total de la imagen hay un abuso directo, ¿no? O sea, no hay manera, es como un decreto. Es así o así, ¿qué vas a hacer? Es matemática, es así.
Bueno, entonces este número te rige. Y cuando hay un 5 en la primera etapa de la vida, que viene a ser la suma de tu día de nacimiento más el mes que naciste, que da 5, es una muy fuerte intervención de la madre con una anulación del padre total. Bueno, pero vamos a ese abuso. ¿Cuáles eran las frases clásicas de tu madre? No hay una mujer para vos. No hay una mujer para vos, no tenés que embarazar a ninguna, no me traigas a ninguna. Y listo. Siempre que traje una mujer, tuve que hacer a escondidas. Llévala al patio, llévala al cuarto del fondo. Y Lucianito, escúchame. Sí. A ver, yo te quiero tanto. Vos querés como que yo te lo confirme, pero vos de boludito no tenés nada. Entonces, ¿cómo? De boludito no tenés nada. No sos boludito. Viste que no te das cuenta, viste que te vas a tomar un helado, en vez de la boca te lo pones en la frente. No, no. Claro. Entonces, sería, a ver, vos que me escuchás a mí, papito, ¿de dónde crees que viene este temor a vincularte con las mujeres, a unirte en una relación, a tener una pareja, una novia? ¿De dónde crees que viene, mi amor? ¿Cómo? ¿De dónde crees? Claro, ¿por qué crees que te pasa esto, que tenés problemas con la vincularidad con las mujeres? Ahora que vos me contaste todo esto, ¿dónde está la causa? ¿De dónde viene esta cuestión? Y eso, que nunca pude convivir bien con mi vieja. Nunca no, papito, le estás cumpliendo el deseo a tu mamá. Tu mamá dice, no me traigas a ninguna, no hay ninguna mujer para vos, y le estás cumpliendo el deseo, le estás haciendo caso. O sea, no sabes qué hacer inconscientemente. Tu inconsciente está tomado por tu madre. La orden es, vos no tenés que vincularte con ninguna mujer. Yo atendí una chica en una oportunidad hace algunos años atrás, que a ella y a la hermana, las madres cuando eran chicas, ya habían empezado el colegio primario, poner 7, 8 años, les dijo, ustedes no van a tener ni novio, ni hombre, ni nada que se les parezca, hasta que no crezcan y terminen la carrera universitaria. Y estaba virgen, y tenía 26 años. Y cuando se animó a tener su primera relación sexual, contrajo HPV. Pide que eso es por la culpa. Las enfermedades de transmisión sexual son un castigo por haber transgredido las normas que se le fueron impuestas, sobre todo las mujeres. Ahora bien, no me traigas un embarazado, con lo cual vos vas y tenés sexo y tenés un cagazo bárbaro, que se te pincha el forro, que esto y que lo otro. No, no hay mujer para vos. O sea, olvídate, no busques, porque no hay. Ese es un decreto de la madre. No salgas a buscar ninguna mía, porque no hay. Acá no me traigas a ninguna. Y bueno, chao, estás cagado. ¿Cuánto ganás? ¿Cómo hago para superar eso? ¿Cuánto ¿Cómo hago para...? ¿Cuánto ganás? ¿23 lucas? Sí. ¿Cuánto ganás? Sí, 23. ¿Cómo? 23 ahora extra, 25. Perdón. Discúlpenme. Sí, discúlpenme. Ok, bueno. No te digo en el centro, frente a la plaza de La Rioja, que tiene un lugar precioso esa plaza. O en el centro, en la escuela esa que la convirtieron en centro cultural, donde yo fui a dar la charla, que había como... Sí, donde fuiste, sí. ¿Vos estuviste? Sí, te vi. ¿Qué no me a hablarte porque estaba rodeado de... ¿Qué quilombo que armamos ese día de gente? ¿Vos viste lo que fue eso? Sí, viste, tenían que llamar más sillas, muchas más sillas, porque había llenado, me impresionó. Pero no, igual quedaron 350 personas paradas. ¿Te acordás, sí, que estaba atrás, a los costados están abiertas las puertas que daban al patio? Todo. Y estaba todo lleno de una cosa de loco, increíble. Hermoso. Hicimos una charla bárbara, nos cagamos de risa, nos emocionamos. Sí. Hermoso. Lo pasamos bárbaro. Bueno. Che, y vos eras chiquito, loco. Sí. ¿Cuánto tenías? ¿17, 18? Sí, tenía 17, 18. La llevé a mi madre y a mi tío. ¿Tú? Y ese día me compró el libro Decisiones. ¡Mirá! ¿Y tu mamá qué dijo? ¿Habrá dicho, este tipo es un enfermo? No, te felicito, dijo, ay, pero qué maravilloso, mira cómo te habla, y le dije, mira, él te habla fuerte, te dice las cosas fuertes. Yo pensaba que no le iba a gustar, pero al último... Mirá, le gustó a la vieja, eso... pero salió y siguió siendo la misma. Esas son cosas que no puedo entender, no es mala, pero... No, pero ¿quién dijo que es mala? Alguien, yo no te dije que tu mamá es mala. No, tenés razón. No, papito, no, mi vida... Escúchame, no es mala tu mamá. Me escuchó un día
a ver, puede escuchar a mí o a cualquier otro, no es porque me escuche, pero supongamos, me escuchó un día, le resonó en el alma, en su esencia, pero tu mamá, que tenía en ese momento 43 años, ¿cuánto tenía? Sí, 42. Bien, muy bien, ando bien. Entonces, que tenía 42 sí, no. años, hacía 42 años de todos los días de su vida, de vivir de una manera con creencias y mandatos y prejuicios y culpas y esto y culpas sexuales, que no se lo puede sacar en una hora y media de una charla conmigo. ¿Me entendés, papá? Sí. ¿Me comprendés? O sea, si vos tenés un tumor de hace 40 años que ya pesa 14 kilos y no podés sacarlo en 5 minutos, ¿entendés? Entonces tu mamá pudo haberme escuchado, se le abrió el alma, coincidió, te compró el libro, pero se fue y a los dos días, olvídate. Le entró por una oreja y, sí. le salió por la otra. Salió por los... Entonces tu mamá no es que sea mala, pobre. Es jodida con ella más que con nadie. Porque tu mamá no se permite la felicidad, ni el bienestar. Ni ¿Y por qué me tiene que joder a mí? Es que no te jode, Lu. Te dio lo mismo que recibió. A ver, Luciano. Si yo estoy en La Rioja... Y llevo guita porque el miércoles me queda una semana y el miércoles tengo que cubrir un cheque en el banco y lo voy a depositar en la sucursal del Banco de Galicia de La Rioja, por decir cualquier cosa. Y me roban y no tengo la guita y eran 10.000 pesos y te veo a vos, te encuentro, digo, Lu, mirá, justamente te encuentro, vos sos gente mío, vos sabés que me tenés confianza, te conozco de pendejo, me haces un favor, me prestás 10.000 pesos, entonces vos me decís, Dani, te juro por Dios, todo lo que tengo guardado en mi casa son 4.000 pesos. Te doy los 4.000. Bueno, me sirvió lo que me diste, pero no me alcanzó. Me cerraron la cuenta igual. Y no fuiste malo conmigo. Me diste todo lo que tenías. Tu mamá te dio todo lo que tenías. No tiene más que eso. Sí. Y bueno, sí. Y bueno, te dio todo lo que tenía. Te dio lo bueno y lo no bueno. Para ella es todo bueno. Lo bueno... que limpiarte el culo, mandarte al colegio, darte de morfar, que esto y que el otro, sostenerte, darte sí, la TED. Lo necesario. No, lo necesario y un poco más, porque te podría haber criado de los 18 años, o los 17, pegarte una patada en el ojete, ¿viste? Y andá que te cure Lola, ¿entendés? Entonces, te dio eso y mucho más. Ahora, no te puede dar libertad si no la tiene. Bueno, me podés dar 10 lucas si no la tenés. ¿Me entendés? Sí. Entonces la libertad te la tenés que dar vos, el permiso te lo tenés que dar vos, la vida te la tenés que dar vos, tu mamá tiene derecho, vos tenés que decirle, vos tenés derecho a vivir como quieras y a pensar lo que quieras, pero vos elegiste tu vida, elegiste un tipo o dos y tuviste sexo con el tipo y tuviste 3 hijos. Terminala con prohibirme a mí todas las cuestiones que tenés, porque ¿desde qué lugar me prohibís a mí lo mismo que vos hiciste? Vos elegiste tu vida, te cogiste a quien quisiste, o tuviste sexo con quien quisiste, hablale como se te cante el culo, tuviste los hijos que quisiste, y ¿desde cómo me venís a castrar a mí, a prohibirme salir con una mujer que era embarazada, y me venís a sentenciar para toda tu vida? Es la última vez que yo te escucho decir eso. Y si te dice, mirá, si no te gusta bien, y si no te vas de acá, y andate, hermano, con 23 lucas, en las afueras de La Rioja, en los suburbios, no te digo, en el centro, un departamento vale 7.000 pesos de alquiler. ¿Lo sabés o no lo sabés? Sí. Y entonces, lo que pasa es que vos estás acomodado y querés que te sigan lavando la ropa y te sigan haciendo la comida. Entonces, los huevos no te crecen nunca, hermano. Tenés bolitas. Entonces, si vos agarrás tu guita, tus 7 lucas, y tenés un sueldo con una bancarizado, y si estás bancarizado o estás en blanco... Podés tener una tarjeta de crédito, agarras con una hora 12, te compras unos mueblecitos y te armás un bulín, un departamentito, te llevas a la mina que querés, haces lo que querés y dejás de que tu mamá sea la mujer tuya. Porque, boludo, estás como si estuvieras casado con tu mamá. ¿No ves que no llevas ninguna mina para que ella no le moleste? ¿Está claro? Entonces es hora de que te alquiles un departamento y te vayas a la mierda, porque ya tenés 27 años, hermano. No tenés 17 como cuando yo fui ahí. Mamá no te tiene que comprar el librito Decisiones. Ya lo tengo que hacer yo. Y sí, yo te diría. Porque si no vas a andar con pantalón corto y una paleta, boludo, chupeteando un chupetucho, un chupetín por la calle. ¿Entendés? Y, sí. Claro.
No, sí, y lo único que falta es que vas a saber a piñón fijo. Ya, ya estamos todo completo. Y claro. No, loco. Entonces, cuando te separes de tu mamá, es decir, que te divorcies de tu mamá porque es tu mujer, y por ahí te juntás con una mina, te vas a tu departamento, abrís la heladera, cazás una lata de cerveza, que hace flaca que tomamos, vamos a tomar algo a casa, y haces tu puta vida y nadie tiene derecho a decirte nada. ¿Qué tenés que andar escondiéndote como rata por tirante, yéndote por el fondo a la casa de que vas con una piba? ¿Por qué tenés que hacer eso? Si vos ganás 23 lucas, y con 23 lucas te quedás en un departamento, morfás todos los días, te haces de comer, te lavas la ropa y creces. Entonces, ¿cómo lo arreglás? Me preguntaste. Así. Ese es el primer gran paso. Ahora cagaste. Porque ahora, mientras no lo hagas, cada día que no lo haces, te vas a repetir a la mañana, no, a la noche, perdón, cuando llegues a dormir a la casa de tu mamita, esta frase: hoy tampoco tuve huevos para hacer lo que tengo que hacer. Todas las noches vas a tener esta frase en la cabeza. Hoy tampoco tuve huevos para hacer lo que tenía que hacer. Y cuando tengan los huevos, le voy a autorizar al señor productor a que salgas al aire de vuelta, casi nunca hablo dos veces con la misma persona, y entonces vas a salir al aire y me vas a contar que te fuiste. Y ahí vas a tener mi aprobación y mi felicitación. Por ahora sos un imberbe. Ahora, acordate que de ahora en adelante, cada puta noche que vuelvas a comer la comidita de mamá, milanesa con papa frita, ese menú infantil que comes, vas a tener que decir: hoy tampoco tuve huevos para hacer lo que tengo que hacer. ¿Te queda claro, este pichón? Luciano. Sí, bicho. ¿Te queda claro? Sí. ¿Te queda claro? Sí, 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 sí. Me quedó claro. Bueno, entonces le haces me caso. Movió. Sí, te movió, sí. Le haces caso a papi, porque si no un día te voy a cruzar. Por ahí me vas a ver por Buenos Aires, ¿viste? Como es, yo ando por la calle, soy una persona como cualquier. O por ahí voy a La Rioja. Y me dice: yo soy Luciano, y te voy a decir: ¿con quién vivís? Todavía con mamá. Y yo te voy a mover, pero de una patada en el orto. ¿Entendés? Te voy a poner un shot en el orto. Bien. Eso es. Entonces, me haces caso a mí ahora. Y me llamás por teléfono y me decís: Daniel, me estoy lavando la ropa y me estoy haciendo de morfar. ¿Sabés cocinar? Sí, 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 sé cocinar. Entonces te quiero ver cocinando en tu casa. En tu departamento. En pelotas. Escuchando la música que querés. Haciéndote un puré un churrasco con fideo. Y morfando solo con una cerveza sentado adelante. ¿Y sabés cómo te va a crecer la que te dije de ahí a Jova? Las pelotas. Sí, sí, una pelota y la otra, ¿eh? Bien, ahí sí, no hay más ninguno. Te vas a poner erecto, vas a tener, ¿entendés? Eso, sí. Y vas a tener, a ver en qué año estás, espera que te voy a preguntar en qué año estás. Pienso, año 5, año 9, el año que viene, a ver, 9, en mayo, mira que estamos en marzo, ¿eh? En febrero, marzo, abril, mayo, en mayo sos Gardel. Si pones los huevos y te vas, en mayo ya sos Gardel. Ni hablar en octubre. ¿Entendiste lo que te dije? Te transforma la vida. Ahora, cualquier problema que tengas después, ¿tenés problemitas de erección, mi amor? ¿O de eyaculación, sí, de eyaculación precoz? ¿Las dos cosas o una? No. De erección. De erección. Bien. Porque tenés una mamá cortapito. ¿Entendés? Es mamá cortapito. Bueno, ¿qué te dije yo? Que cuando te mudes, ¿qué te dije? Te vas a poner que erecto, ¿no? Te dije, ¿no? Sí. Bueno, porque yo sé que se te muere el muchacho. ¿Entendés? Antes de nacer ya se te está muriendo. Entonces, andate, que se te van los problemas de erección. Y cualquier cosa lo hablas conmigo, ¿eh? Cualquier problemita de esto lo hablas conmigo. Lo arreglamos en dos patadas. ¿Entendiste? Dale. ¿Entendiste, dale, Luciano? Sí, entendí. Vos haceme caso, porque además se te va a ir algo que tenés. Ese puto sentimiento de soledad que tenés adentro. Que es una cagada. Eso se te va también. La mierda. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Vos hacele caso a papi. Yo no soy tu papá, pero se dé cuenta que soy tu papi, el que te aconseja, porque vos te hubiera gustado tener un padre como yo. Olvídate.
Sí, yo ya lo sé. Bueno, entonces haceme caso. Boludo, hace de cuenta que soy el padre que te cría. Y que en un momento de la vida te está diciendo, vení acá, pendejo, vení, vení. Mirá, yo no estuve, viste, pero ahora volví, quiero hablar con vos, viste. Yo sé que tu madre, que esto y lo otro, yo me separé porque era muy hincha pelota. En realidad la culpa es mía, porque yo tendría que haber intervenido, pero no pude. Y yo sé que vos seguramente tenés quilombo en la vida, porque yo he aprendido mucho, sé numerología, soy doctor en psicología, y a vos te tuvo que dejar consecuencias. Bah, vamos a hablar, ¿qué quilombo tenés? Y vos me contás todo esto. Yo te digo, bueno, andate de ahí. Andate de ahí, que va a pasar esto, esto y esto. Como si fuera tu padre, yo estoy haciendo lo mismo. Sí. Además, vos sabés que de esto, papi sabe un paquete, ¿no? Sabés que yo soy un pedazo de todo esto, ¿no? Entonces yo te digo, bueno, mi amor, entonces yo te digo que pasa. Yo te digo que lo que va a pasar. Vas a ser un campeón. En mayo ya sos otra persona. En octubre ni hablar. Pero te quiero al aire, para que me cuentes, Dani, tenías razón. No tengo problema de esto, de lo otro. Y cualquier cosita que esté faltando o a medias, lo charlamos. ¿Entendés? Listo. Tomátela de ahí, armate tu bullying. Imagínate vos en pelota, escuchando la música que querés, haciéndote una comidita, tranquilo y solo, sin que nadie te rompa los huevos. ¿Me comprendés? Comiendo sí. algo, llamás a una señorita, un par de amigos que vengan. Tampoco un descontrol, ¿eh? No hagas pelotudeces, ¿viste? Descontrol no. Sí, ¿entendés? Sí. Sí. No, y todo el mundo fumando marihuana y adentro tampoco. ¿Me entendiste, no, boludito? Entiendo. Todo el mundo fumando marihuana de adentro tampoco. ¿Sabés lo que te estoy diciendo, no? Sí. Buah. Sí. Ok. Sí. Sí, papi. Fui clarito, ¿no? Buah. Entonces, muy clarito. Eso es. Buah. Entonces, porque buah. Porque la marihuana es lo que estás usando para llenar los vacíos que tenés. Entonces, sería no, porque esos vacíos se van. Basta de soluciones pelotudas que no arreglan nada. Te mando un abrazo grande, te quiero mucho. Estoy esperando desde ahora en adelante que un día me llames y me digas, Dani, te tengo que contar algo, estoy viviendo solo, esto y lo otro. Me va a poner muy contento, boludo. Haceme ese regalo de cumpleaños. Gracias, Dani. Chau, tigre. Chau, tigre. Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de 0 a 2, lo llenamos juntos. Buenas compañías, con Daniel Martínez. Mariela Echeverry, que se cuelga de la que no se tiene que colgar, ¿no? Digo, con respecto a la frase, dice, no entiendo nada, yo vivo sola, me banco sola y los problemas me siguen. Porque los tuyos no son los que tiene este pibe, Marianela. ¿Qué te enganchás, media nylon? No saltés que no hay charquito, ¿entendés? Los tuyos son otros, mamá. ¿Qué querés meterte con esta historia? ¿Está claro? Los tuyos son otros, los tuyos son otros, que no tienen sorullo que ver con lo de Luciano. Lo tuyo no se arregla yéndote a vivir sola, mamita. ¿Entendés? Pero mirá qué linda, se quiere poner de socia. Ay, Dios santo. Feliz cumpleaños, Dani. Ya encargué el lugar para el seminario de mayo. Estoy feliz. Renzo Rabolini. Bueno, Renzo, dale, un abrazo. Nos vemos ahí. Nos vamos a dar un abrazo personalmente. Vamos a vivir 3 días juntos. Nada, sos un genio, dice Valeria Bengol. Ah, por la charla con el pibe. Analía Iden dice, ya tengo en mi casa hijos y jaja. Sí, guau. Ana Cos dice, más genio no puede ser. María Núñez dice, genio, y aplaude.
Daniel Jorge saca fichas Martínez. Joaquín Espeche, es tal cual eso, Dani, nada más lindo que vivir solo, emanciparse y estar solo, pero no sentirse solo. ¿Cuál es la radio? Dice Elvi Libra. Esto es Ecomedios, AM1220. Ecomedios. Gabriela Mappi pone un muñequito ahí aplaudiendo, qué sé yo, saludando. Es una paciente mía. Merina Ciuro dice: ¿de qué planeta viniste, genio? De acá, flaca, un poco de vida, qué sé yo. Barrilete cósmico, dice otro. Juliana Abigail, ¿qué tema es? Porfa. La renga. La renga y... ¿él? Ah, sí, ser yo. Yo me confundí al principio que era el más fuerte. ¿Viste que el tema del más fuerte? Dale un poquitito, enganchá con el de más fuerte. ¿Cómo se llama el de más fuerte? Se vos, ¿no? Se vos se llama el de más fuerte. El loco de Iorio. Alejalo ahí. Ahí va. Jefa Chiane dice: grosso. Eso, aguante la renga. Feliz cumple, Daniel. Diego Marimán dice: sos un crack, Dani. El pibe se va a despabilar rápido si hace lo que le dijiste. Abrazo de oso. Sí, sí, va a enganchar porque tiene mucha empatía y mucho cariño conmigo y transferencia. Me conoce desde chiquito, me escucha. Sí, va a enganchar.
loco, qué buena versión. Qué buena versión. 10 años tiene. No, pero mucho mejor que el disco por la mierda. Aparte suena de puta madre, está tomado de puta madre el vivo. Poco tiempo, 2 horas, agregale aunque sea media horita más, dice Graciela. Y por ahí nos quedamos hoy un ratito, ¿eh? Es mi cumpleaños, viste, ya empecé de festejo. Gerardo tiene muchas ganas de quedarse. No, dice, grita, dice, no, y la esa viola, por Dios, un animal, dice Julián Abigail. Sí, impresionante. Yo tengo un amigo que toca así. Tengo un amigo que tiene una banda, y toca así. Ha tocado un montón de los grandes. Claudia Pedrol dice: vení a Rosario, por favor, hace 10 años que te sigo, me prometiste que ibas a venir. Claudia Pedrol, dormís, querida. Estuve en Rosario, di un taller el año pasado, hace 7, 8 meses. Después de 6 años que no iba a ningún lado, fui a Rosario, y hice Buenos Aires después ese mismo taller de 3 horas. Y estoy en Buenos Aires haciendo seminarios. ¿Por qué no venís vos? ¿Sabés lo que es llevar tú un equipo a Rosario? Vení vos y quedate 3 días en el seminario en mayo, Claudia Pedrol. Así que yo te prometí, no, yo mis promesas las cumplo. A vos no te pude haber prometido, yo te voy a haber dicho, así que no seas manipuladora como te manipularon a vos desde que naciste. Entonces, sería, yo fui a Rosario, vos no estuviste. Cerrá la bocota. Macarena Goya dice, al final Llorio el más cuerdo. Sí, olvídate. Llorio de loco no tiene nada, No. Mira, Marozone dice, es raro, Marita siempre responde, fíjate bien, ¿qué pasa con Marita? Si es correcto el mail, o entra a la página de Dani y seguí los pasos. No, no, si le escribieron a Marita y no respondió, le escribieron mal. Pusieron buenas compañías con Ñe, o cualquier cosa. Poné algún blue de Papo, algún blue de Papo, algún blue de los nuestros, no en inglés. Claudia Pedrol dice voy. Bueno, vení. Mayo, seminario. Ahí tenés el celular, mirá. 11-25-83-7555. Ahí lo puse. Ese es el celular de Marita. Le mandás un WhatsApp, no le llames porque no te va a atender, porque tiene 20.000 mensajes. Y el mail es marita@buenascompañías.com. Gonzalo lo postea todo el tiempo. marita@buenascompañías. Pero entrás en mi página, lo más fácil que hay. Entrás en mi página y tenés las dos cosas. danielmartinez.com.ar. Más fácil imposible. www.danielmartinez.com.ar. Ahí dice seminario. Entrás ahí, llenás el formulario y Marita lo recibe, ineludiblemente. Y te escribe. Y aparte tiene el icono de WhatsApp, el telefonito verde. ¿Ok? Y le mandás un mensaje desde ahí al WhatsApp, que le llega directo. No tienen ni que usar el teléfono. danielmartinez.com.ar. Re fácil. Ahí va. Cómo me gusta tocar blues en el piano. Cuando escucho mi guitarra, siento que todo es mejor. Y que todo se me aclara, todo a mi alrededor. Susana de Flores, que dice feliz cumple, Dani. Dale. Es como escuchar distinto. Soy Pablo de Río Negro, me encanta escucharte. Tengo dificultad últimamente para relacionarme con hombres en general, cosa que nunca me pasó. ¿A qué se debe? ¿Por qué tan repentino? Cuando salgas conmigo al aire lo hablamos, Paula. Cuando salgas conmigo al aire lo hablamos. Por supuesto que hay una razón y la vamos a hablar, pero ¿entendés? Si vos dejás una pequeña dureza en el pie durante 15 o 18 años, termina siendo un callo plantal. Y eso es lo que tenés dentro de lo emocional. Dale. Hay una conversación. Feliz cumple, Dani, ingenio maestro mío, adoro escucharte, me haces muy bien. Y pone el teléfono, pero no pone el nombre, para agradecer. Soy Maca, feliz cumple, guardame un lugar para el seminario, recién le escribí a Marita, pero no le llega. ¿Cómo no le va a llegar, mi amor? Le he escrito mal. ¿Qué? Ahí está la página en pantalla, miren. Esa es la portada de la página. Ahí tiene la pantalla, arriba dice seminarios y talleres, ahí haces clic
¿eh? Haces clic ahí y abajo, abajo al pie tiene el icono de WhatsApp. Escribís donde dice seminario de taller y abre un formulario y abajo le mandás un mensaje también a WhatsApp. Así que le entra mensaje por todos lados tuyo a Marita. Y ya está, y te contesta. Imposible que Marita no conteste un mensaje si le llega. Puede tardar un día, dos, porque por ahí le llegan, qué sé yo. Pero aparte Marita maneja las entrevistas, los turnos. Ahí arriba dice también consultas privadas. Bueno, eso es para las entrevistas conmigo, los turnos los maneja Marita, así que olvídate. Claro, cuando apretás el icono de WhatsApp aparece eso que está en pantalla. Mirá, dice: hola, ¿cómo estás? Soy Marita, podés preguntarme lo que quieras por WhatsApp presionando el botón de aquí abajo. Dice Open Chat. En este momento me falta una copita de vino y esta música y estoy regia, Dani. Bueno, dale, abrí una botellita. Yo tengo botellitas chiquititas, ¿viste? Voy a tomar una copa. Muy bien, dale. Mi guitarra y yo tenemos algo común entre los dos. Algo común entre los dos. Seguí con papo, mandá otro. Quiero saber cómo me va a ir este 2020, dice Angélica. Como quieras, Angélica, qué sé yo. Si te va para la mierda es porque quisiste que te fuera para la mierda. Y no hiciste nada para transformar, ni alterar, ni modificar. Hola, ni tanto tiempo, qué loco que vuelva a escucharte hoy justo que cumplís años. Muy feliz cumple, te conocí hace un par de años cuando estabas en otra radio y estuve en el programa con toda la gente de ese momento. Es un gran recuerdo. Saludos desde Mendoza, Claudia. Cariños. Vale. Si tuvieras que hacer un resumen hasta aquí de tu vida, ¿qué cosas buenas destacarías y de las malas que aprendiste? No, olvídate, si tuviera que hacer un resumen de mi vida, no sé, necesito, qué sé yo, para hacer un resumen, y 5 horas. Para hacer un resumen tranquilo, 5 horas. Tendría que contarte tantas cosas y situaciones de mi vida, trabajos, ocupaciones que he tenido, lugares que he ocupado, momentos históricos de la historia del país, en donde yo he estado en conversaciones íntimas, donde se jugaron, que no sé qué mierda hacía ahí yo, pero estaba, de confesiones de partes en donde se jugaban cuestiones de la historia del país, cómo Menem fue presidente, las mentiras que dijo Alfonsín para poder juntar votos y se encontró con la presidencia de pedo, pero esto dicho por la gente que lo rodeaba, delante de mi padre. O sea, tenía que contarte cosas de mi historia de escuela, de vida, de escuela, de colegio, de vida, de universidad, de profesores, de copiarme, de mis fobias, mis pánicos, mis éxitos, mis grandes resultados y mis peores fracasos, mis grandes fracasos y mis pequeños éxitos. Tendría que contarte mi debut sexual, ¿entendés? En una playa, en Claromicó, en Reta. Cuando tenía entre 13 y 14 años, tendría que contarte, cuando era camionero, conserje de hotel alojamiento, tendría que contarte cuando fui dueño del bingo más grande del mundo en su momento, para 1.800 personas, cómo lo perdí, porque me pusieron hasta una bomba, porque me fue robado por el poder político. Tendría que contarte, qué sé yo, las 5 inmobiliarias que tuve, tendría que contarte edificios que hice, tendría que contarte amores, tendría que contarte tantas cosas que es imposible. Confieso que he vivido, dijo Pablo Neruda. Y esta es una frase que, no más que nadie, ni menos que nadie, pero yo confieso que he vivido. Confieso que he vivido. Tenía que contarte mis carnavales en Río de Janeiro, el carnaval del mundo, ¿no? Tendría que contarte mis viajes a Mar del Plata cada 15 días con mis amigos a jugar a punto y banca, sentados en la mesa, en la esquina de la mesa, 4 o 5 amigos jugando punto y banca. Tendría que contarte cuando construí un restaurante y lo inauguré con 2 o 3 socios, cuando compré vacas y las crié y perdí mucha plata con eso. Tendría que contarte cuando tuve un negocio de ropa, un exclusivo de una marca que ahora ya no está. Tendría que contarte cuando fui candidato a intendente, a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires.
tendría que contarte. Uf, qué sé yo. Cuando iba tres veces de Ramos Mejía a Capital, que estudiaba la carrera de consultoría psicológica, y a veces iba y venía a Ramos Mejía tres veces en el día. Tendría que contarte cómo me enganché con una universidad de Estados Unidos y hablé con un tipo de Estados Unidos, un tal Willy, no me acuerdo cuánto, y después con la sede de Europa, para hacer el doctorado en psicología y cómo logré aprobar la maestría y pasar al doctorado. Tendría que contarte de dónde carajo he sacado las técnicas psicoterapéuticas que tengo, que son no innovadoras ni mejores que nadie, pero absolutamente diferentes del 90% de los tratamientos. Tendría que contarte cómo me echaron de una radio importantísima del país por no tener sexo con la directora, que me acosó, entre comillas, y me echó como un perro, faltando dos días para terminar el contrato, para que yo no pudiera conseguir ninguna otra radio. Tenía que contarte cuando estuve en el canal del Estado en el 2004, y en la puta vida me pagaron. Hice televisión seis meses en el canal estatal, el del gobierno, el que tendría que cumplir más que nadie, y en la puta vida me pagaron, y estuve conduciendo un programa todos los días. Tendría que contarte tantas cosas. Tendría que contarte cuando escribí poemas e intervine en una antología de poetas, y cuatro poemas míos forman parte de un libro. Tendría que contarte mis charlas con el Gordo Bucay, o mi encuentro con Favaloro y una charla a solas. Tengo una foto con él a solas del público que estaba ahí, ¿no? Separados. Que yo nunca me imaginé que la frase que me decía Favaloro tenía que ver con la antesala de su muerte, de su suicidio. Tendría que contarte alguna charla con un presidente de la nación o con un vicepresidente de la nación. Tendría que contarte cuando el sacerdote de Cristina Kirchner me pidió que fuera su terapeuta, decía, el terapeuta de Cristina, no del sacerdote, cosa que rechacé. Tendría que contarte algunas cosas de mi vida. Algunas cosas. Esas son algunas cosas. Así que vos me estás pidiendo que te cuente las que fueron positivas, las negativas, de dónde aprendí, y yo te las estoy titulando nada más. Solamente dándote el título de esas cosas. Imagínate de desarrollarlas un poco. ¿Entendés? Y te dije parte de esas cosas. Parte. Tenía que contarte cuando me calzaba la pilcha blanca, ¿no? Y no era de doctor. Y a las 11 de la noche salía para el frigorífico nacional Lisandro de la Torre y me iba atrás del camión y me colgaban de la ganchera chanchos muertos, faenados de 120, 130, 150 kilos, y yo tiraba sal en el piso para no resbalarme, sal gruesa, secretos que te cuentan los que saben, y cargaba el camión y me iba a un despostadero y me tiraba en la cabina del camión, tenía 19 años, 20, hasta que los muchachos iban bajando animal por animal y lo faenaban, cortaban el jamón, el pechito, esto, lo otro, lo faenaban, y a las dos horas y pico y todo, y entonces pasaba con el camión por la garita de la policía que estaba en General Paz y Rivadavia, cruzando de la capital para la provincia, y paraba una vez por semana y les dejaba a los muchachos, a los policías que te mangueaban para no romperte las pelotas pidiéndote documentos. Le dejaba un pechito de cerdo. Y de ahí llegaba Ramos Mejía, paraba a tres cuadras, me sacaba la pilcha blanca y me iba a un boliche bailable de Ramos a tomar una copa. Y por ahí a tener un momento de ternura intensa con alguna señorita. Tendría que contarte, qué sé yo, cuando mis vacaciones en un hotel del sindicato de Mar del Plata, y yo me quedaba laburando dos meses ahí en el hotel, atendiendo el bar, y me hice pintar un piano de blanco como el de Let It Be, y tocaba el piano ahí. Tendría que contarte tantas cosas. ¿Qué sé yo? Dale. Tenemos algo con...
Buscame un blue de Memphis. Un blue de, algún blue de Memphis. ¿Vale? Me encanta cuando se sumerge en los vívidos recuerdos, dice Cecilio. Nelly Grama dice, cuánta vivencia, no puedo creerlo. Te dije varias veces, genio en figura, qué lindo escucharte esas historias tuyas. Y son historias de mi vida, es lo que me llevo de esta vida. ¿Qué carajo me voy a llevar? Lo que viví, ¿qué me voy a llevar? Lo que viví, lo que comí, lo que disfruté, lo que padecí, ¿no? Como dice Bernarde, porque el árbol tiene de florecido lo que tiene de sepultado. ¿Qué carajo me voy a llevar el día que me tenga que ir de acá? O que me toque irme. Lo que viví. Me va a dar por las pelotas tener que irme. Pero no me voy a ir arrepintiéndome de lo que no hice, ¿eh? Porque me quedan... ¿Qué sé yo? No tengo deseos no cumplidos. Se me van ocurriendo y los voy cumpliendo como puedo. Porque tampoco deseo cosas de... ¿Entendés? Como decía Facundo, ¿no? Una frase de San Agustín, creo. Deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Pero lo poco que voy deseando, lo concreto. Lo que pasa es que en toda una vida, de a poco se hace mucho. Dale. Sí, a mí el blues me inspira, lo que más me gusta tocar en el piano. Claudio Lalo, Jerónimo, ¿te pidieron que fueras psicoanalista? Sí, sí. Sí, lo cuento hoy porque fue hace muchos años. En la fundación de un cura que fue. Tuvo un cargo muy importante en el último gobierno de Cristina. Y me conoció a través de una amiga en común, porque esa amiga en común, que era la mano derecha de una persona muy allegada a la presidente. Que es una amiga, en un momento yo, en un principio de año, charlando en casa, dije, no sé qué le va a pasar a esta mujer, pero va a pasar algo muy fuerte familiarmente. Y lo comenté con mis amigos, ¿no? Y algo muy fuerte familiarmente, no sé qué carajo, ¿no? Algo me había pasado lo mismo con una persona muy famosa del país, que perdió a su hija. Un día que charlé al aire con ella y tuve esa sensación. Y se lo dije a Marita fuera de cámara, digamos, ¿no? Bueno, y me acuerdo que yo estaba durmiendo en las madrugadas, que hacía radio todas las noches, y me sonó el teléfono, y un amigo mío me dijo, la puta que te parió, se murió Kirchner. Porque yo había jugado al póker un día y había dicho esto, no, yo no había dicho que se iba a morir el presidente, ¿no? El marido, ¿no? Sí, el presidente Kirchner. Pero bueno, nada. Y después dije otra cosa que le sucedió también políticamente, y entonces esta amiga, muy allegada a alguien muy encumbrado del gobierno kirchnerista, se lo contó al cura de la presidenta, y le contó otra cosa que yo dije. Y el cura un día dijo, dame el teléfono, quiero hablar con él. Y ahí nos conocimos y tuvimos una charla de 2 horas de hombre a hombre. Y bueno, y en eso me pidió eso. Y yo le dije que no, porque yo no iba a perder mi vida privada por ser terapeuta de un presidente de la nación. Le dije, así, ¿te imaginás que los de la CIDE, o de la AFI, o de la UFI, o de lo que me van a enchufar hasta el orto? Le dije, ¿entendés? O sea, yo no tengo más vida privada. Olvídate.
me siguen para todos lados, porque yo soy el tipo que más va a saber de la presidente. Si soy el terapeuta, es el que más tiene que saber. Si no, no es terapia, es cualquier mierda. Entonces, si soy el terapeuta, y si ella acepta los códigos de la psicoterapia, soy el que más tiene que saber. Y entonces, olvídate. Ni en pedo, le dije, pero ni que me paguen en oro, ni lo que peso en oro. Si me pagan los 100 kilos que peso en oro, tampoco. Te agradezco, hermano, le dije, pero no. Y me entendió, ¿no? Lo cuento ahora porque pasaron muchos años, ¿eh? Lo conté alguna vez, pero ya fue hace muchos años eso. Que sigas teniendo una fructífera vida, dice Lilio Salva. Gracias. Trato de que así sea. Hago para que así sea. Ahí va, mira. Dale. La tarde y yo, unidos somos dos. Queremos esquivar la soledad. Una mujer se fue. Dani, hace un programa contando lo que no hiciste, sería más fácil, dice este hijo de puta de Gabriel. ¿Qué tipo vivo que es? Sagaz. Vamos hasta las 2:30, grande. El operador y musicalizador, Gerardo Subirana. Renzo dice, tremenda vida, Johnny un cuarto, dice, y flaco, no tenés edad tampoco para escuchame. Pará, chabón, dale. Jamás podía encontrar al viento que no da. No estoy solo. Estoy aquí. No estoy solo. Sí, señor, dice Gregorio Godoy, yo estudié con usted. Sí, cuando yo cursaba. Y mirá que yo iba a la radio a la noche y me iba para Ramos y a la mañana iba a alguna reunión con el director y después volvía a las 7 de la tarde a cursar y tuve el 95% de asistencia. Y me volvía a cenar a Ramos, me hacía de comer y volvía a Ideas del Sur a hacer el programa. No vivía en la capital. Estoy solo. Macarena Güelles, la próxima te mando más temprano mi fecha. Me gustaría que me comentes algo. No, Macarena, no comento nada por la fecha. El día que quieras salir al aire o veme en privado. Como quieras, ¿eh? No tenés por qué pagar una consulta privada conmigo. Podemos hablar al aire. Por supuesto, va a haber limitaciones porque estamos hablando al aire. Pero te vas a llevar mucho de lo que necesitas saber, ¿eh? Escucharte dan ganas de vivir, dice Andrea Zoraire. Qué cagada, ¿no? Vas a tener que tenerme las 24 horas en la oreja, entonces. Porque si cuando no me escuchas no te dan ganas de vivir, estás jodida, negra. Gaby es su refugio. Con su amor y ternura logró cazar a la fiera, dice. Me agarró cansado esa. Como le digo yo, estaba en pedo el día que nos casamos, ¿verdad? Ahora, el viernes cumplimos un año de casados por civil. Sí, el viernes. El viernes 7, que es el día del cumpleaños de mi madre. Mi mujer fue al registro civil y eligió esa fecha y ni sabía cuál era el cumpleaños de mi mamá. Porque las minas son yegua, no hay nada que hacer, ¿viste? Le sale ya. No estoy solo. Pues fue buenísima la elección de la fecha de cumpleaños de mi vida. Hermosísima noche de buenas compañías, buena música. ¿Eh? Sí, al contrario. Me acuerdo de las dos.
Natalia Romero dice, yo hace mucho que no te escuchaba, quiero saber cómo conociste a tu esposa. Ah, ¿querés que te diga cómo conocí a mi esposa? Bueno, te lo voy a decir. Yo vivía en Ramón Mejía hace 11 años y daba entrevistas, haciendo numerología. 11 años, sí, más o menos 10, 11 años. Y un día entró esta señorita. Y estuve charlando con ella, haciendo una entrevista, que esto y que el otro, que acá y que allá. Y por supuesto yo tenía su teléfono, porque mi marita me manda los nombres, los teléfonos, esto, lo otro. Yo no sé si había solicitado la entrevista o se la había ganado, porque a veces sorteamos una entrevista conmigo en la radio, como un libro, como esas cosas. Bueno, pero es lo mismo, tenía entrevista. Y después, con el celular, yo la llamé o le mandé un mensaje de texto, porque no había WhatsApp, y le dije, el día que quieras, invítame a cenar y yo pago la cena. El día que tengas ganas, si algún día tenés ganas, invítame a cenar que yo pago la cena. Vos invítame y yo pago la cena. Bueno, y llegó un momento que sucedió. Y a partir de ahí empezó toda una historia. Así que así fue la historia. ¿Y ahora qué pusiste? No, no, el mismo, no, cambiámelo. A ver. Ah, pero no mezclás. ¿Qué haces, boludo? ¿Cortás una? Luces del salón han muerto ya. ¿Qué es esto? ¿Quién es este? ¿Qué me pusiste? Un romántico cantando un semi-blue. La risa de la gente. Pero por eso sí, lo se tengo. Esfumó. ¿Quién es? El que cantaba. Lo que pasa es que nunca cantó estos temas este tipo. Y solo mi guitarra. O sea, es el que se murió jovencito. No, boludo, me desorientaste por el ritmo. La voz la tengo, pero. ¿Quién es? ¿Eh? Solo él. Ah, claro. No, pero Huff. Huff canta baladas. No, no, me agarré para otro lado, totalmente diferente. Se ha ido aquel amor. Sí, pero poneme algo más pesado. Huff, no, me resulta muy meloso. Tremenda forma, tomar nota, dice Renzo Revolín. Se necesita, ese está bueno. No sé. Se necesita, es un buen tema. Bien. Ay, Dani, qué atrevido, jaja, bien ahí. Atrevido. No, educado el tipo. Dijo, invítame a cenar que yo pago la cuenta, ¿no? Era una manera de no tener que invitarla, que me invitara a ella, ¿viste? Nada es por nada, dice la fecha de las mujeres de tu vida. Tenés razón, Elvira. Claro. Se pasó el musicalizador, dice. ¡Vamos! ¡Vamos, que nos estamos yendo! Estoy cansado de esperar que me vengan. Esto me hace acordar con este ritmo, vos fíjate cómo se parece, ¿no? Tengo los dedos super adheridos de tanto. Atrás pega eso. Esa es mi realidad. Y nadie me viene a buscar. Hoy es sábado y sigo igual, encadenado a la soledad. Así no se puede seguir sin ver la luz y sin respirar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. Arriba, arriba.
En mayo tenemos seminario. Olvídate, nunca vivirás una experiencia como esa en tu vida. Vivirás otras, intensas, pero como esa, ninguna. Insólita, inesperada, inusitada, movilizante, vibrante. Olvídate. Tenés seguro de conmoción ahí, ¿eh? No hay manera que no te conmociones. No hay manera que no te encuentres con la vida ahí. No hay forma, ¿eh? Y los lunes son siempre igual. De laburo, mejor ni hablar. Así no se puede seguir. Sin ver la luz y sin respirar. Esa es mi realidad. Y nadie me viene a buscar. Soy un náufrago en el mar. Y estoy cansado de remar. Así no se puede seguir. Sin ver la luz y sin respirar. Esa es mi realidad. Y nadie me viene a buscar. Volver a casa se necesita remar bien fuerte, tener algo de suerte se necesita, pedirle a Dios todos los días salud y trabajo se necesita, la copa barata y la chica bonita. Písalo, se necesita, se necesita. Sí, vamos en mayo, quiero que sea allá y lo bueno poder conocerte. Uy, lo bueno, Renzo, va a ser que vos te vas a conocer. Vas a ver, como me conoces a mí, ya a los 20 minutos, media hora que empezó el seminario, olvídate, te olvidás de mí, yo voy a conducir como conduzco siempre, pero te vas a meter tanto con vos como nunca en tu vida, ¿no? Te vas a emocionar con vos mismo. En la operación técnica y musicalización, el señor Gerardo Subirana. Dale, pisá con el otro, que nos vamos con el otro. ¿Ahí está? No, boludo, pero tengo los dedos. ¿Eh? No me acuerdo cómo se llama. Porque me hace acordar, los compases son los mismos, en otro tono, pero son los mismos. Ahí está la viola. Sí, tenés razón, dice Renzo. Olvídate, no, nada que ver. Dani, premonición, antes de que te vayas al seminario de marzo, ya va a estar lleno el de mayo. Y sí, seguro. Sí. Es muy factible, Gabriela. Sí, porque vienen sucediendo desde así los seminarios. Ya vienen hace un tiempito cerrándose antes de llegar el día. O una semana antes, un mes antes, ahora 2 meses antes. Sí, seguro. Bueno, vamos. Gabriela lo hizo el seminario. Escucho eso, si no, no me voy, boludo. Me quedo acá. Ponelo. ¿Ves? Tutas argentinas. Sol y Olioa, ¿desde dónde busco info del seminario de mayo? Mi amor, busca mi página web, cielito, www.danielmartinez.com.ar. Ahí dice seminario, talleres, entrevistas. Haces clic, ahí llenas el formulario y donde está el icono de WhatsApp, también haces clic y le mandás mensaje a Marita, por los dos lados. Por el formulario, ahí está. Mirá, fíjate, ahí lo tenés. En pantalla, mamita. Ahí va, ¿eh? Esperá que hay delay. De tanto esperar a ese auto que me lleve por la
Islas Argentinas, Islas Argentinas, Islas Argentinas. Ahí te posteó el productor también. Chao, Comito. Besos, Dani. Pasalo bomba. Vamos a cenar con el equipo. ¿A dónde busco? Y algunos amigos. Info del seminario de mayo, ya te lo dijimos. Ahí tenés. Está en la página. Está en la portada, en la transmisión. Ahí tenés. Arriba dice seminarios y talleres. Abajo dice el chat con Marita. Llená las dos cosas, el formulario donde dice seminario, mandale un mensaje. En la producción, el señor... Gonzalo Comito. Llevamos buenas cosas, chicas y muchachos nos esperan allá, pero nadie nos quiere llevar. Tengo los dedos super agredidos de tanto esperar a ese inútil que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas. ¿Qué tiene que ver? Tengo los dedos super adheridos, ¿no? De tanto esperar. ¿Entendés? Esto es Memphis, ¿no? Qué buen ritmo. Vamos, Comito, vamos juntando todo el quilombo. Sentada muy temprano en la vereda, perdida entre la gente, en medio de una larga procesión. Y en ese loco torbellino, borracho como un vino, me dejó. Porque vi sus ojos negros y todo el mundo pronto. Aterido de frío debe ser, dice Nati Lardi. Seguro. Tengo los dedos super adheridos, claro. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Claro, te pedí una mano y no un amor. Exótica. Laura Marta Ledema dice Gonzi para nosotras. Ah, oh, wow. Qué baboseo. Ay, mirá, qué novedad. Instituyeron un plan desde el gobierno que se llama La Vuelta al Cole. Pero la puta que lo parió. 60 años escuchando la misma pelotudez, toda la misma. Hijo de puta, podría inventar una manera nueva de mentir, aunque sea. Dale. Yo no soy lo que se dice exactamente. Un santo de su devoción. Claro. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Ya lo vi la viola. Papo, no. El cantante de Memphis. Ah, la Mississippi Jazz Band. Pasar a super en tu cumple, dice Mabel. Sí, voy a tratar de pasarla bien todo el año. Páguese otra copa, compañero. Que mientras yo le cuento la historia de otro amor que no duró. Vale Santillán, que vuelve al programa, ¿no? Hace mucho que no escuchaba. Feliz cumple, dice Vale. Bienvenida nuevamente, cariños. No volvió. ¡Ufa! Bueno, arrancando mi 65º año de vida, me voy a despedir. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa Buenas Compañías.
Pensar que empecé este programa hace 26 años, va a ser 27 en mayo, ¿no? Así que tenía 38. Qué loco todo. Pensar que la única cosa que no quise hacer en mi vida después de haber pasado ropa, hacer modelo, hacer cine, hacer teatro, todas cosas que tampoco conté antes cuando hacía un recuento de cosas de mi vida, ¿no? La única cosa que dije que nunca iba a hacer era radio. Qué lindo, cómo uno termina, que escupe para arriba y le cae en la cara, ¿no? Qué loco todo. En fin, muy bien. Nos estamos yendo, señor. Le agradezco muchísimo. Me siento un esclavo y el bus de las 6:30 me desespera. Suena el despertador, me siento un esclavo. Los párpados me pesan, mi boca se abre y bosteza. Un millón de moscas vuelan en mi cabeza. Me lavo la cara apurado para el colectivo. Me voy al trabajo forzado. El pianito arriba, ¿viste? Del agudo. Suena barro el pianito ahí arriba, en los blues. Tenés que tener un teclado ahí vos, enganchado y conectado para colgarte ahí. Feliz que soy, tan disciplinado. Trabajo horario corrido, tengo el sueño cortado. Y el blues de las 6:30 se raya todo. Pobrecito, no puede cambiar nada. Bueno, gente, nos estamos yendo. Agradecidísimo por este acompañamiento y por tantos saludos, cientos y cientos de saludos. Es un gusto cumplir un año más de vida. Y es un placer sentirse tan acompañado y tan querido. Después de 26 años de hacer esto, cuando miles y miles y decenas y centenas de miles de personas han pasado por este programa y tener... Lo más difícil que se puede tener en un país como el nuestro, que es la confianza de tantísima gente. Es el capital más grande, ¿no? Como decía mi viejo, no importa lo que vos tengas en el bolsillo, lo que importa es lo que tenés de crédito de los demás. Y la confianza, la entrega, la confianza de los demás. Hoy me decía una señora, me llamó para hacerme una pregunta, fue paciente mía hace unos años, me dijo, Dani, ¿qué me recomendás para tal cosa? Digo, mirá esto, fíjate, si no, me dijo, no, si vos me lo decís, yo vos confío plenamente, ¿no? Eso no se paga con nada, absolutamente con nada. Así que muchas gracias por esa confianza, por la compañía desde ya, pero mucho más por la confianza, porque acompañarse puede acompañar a cualquiera, pero confiar no es con cualquiera. Chau, buenas noches y muchas gracias por estar.